para todos y para todas, hoy martes 28 de junio de 2022, siendo las 9:27 a.m. damos inicio a la sesión plenaria número 069. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Montón y Juan Pablo Montón, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo. También un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras, a los que nos ven por redes sociales. Un saludo muy especial a Juan Carlos Palacios, diputado, a su esposa Delvi Betancur, a Juan David Cárdenas, delegado de la Contraloría, al colectivo Irídese y al colectivo Isotopia. Un saludo muy especial y bienvenidos todos al recinto el día de hoy. Nos sentimos muy felices de tenerlos acá. A la doctora Lina María Restrepo Garcés y a todo su equipo de trabajo, a Luisa Ocampo, Eric Obando, Carmen Rodríguez, a todos los que de la comunidad que se encuentran también el día de hoy, bienvenidos. Rápidamente les voy a hablar del mono ardilla. Son primates arbóreos pequeños y ágiles con pelo corto y de apariencia esbelta, posee un antifaz blanco en el rostro. Habita en gran cantidad de entornos distintos, se encuentra entre otros en bosques de galería, bosques de ladera, palmeras, bosques lluviosos, bosques estacionalmente inundables y de tierras altas y manglares. Es una subespecie endémica colombiana, se encuentra en los bosques de galería de los Llanos Orientales colombianos y del piedemonte andino oriental en el departamento de Casanare. También en Arauca, Meta y Huila. Su rango se extiende hasta límites desconocidos hacia el norte del río Magdalena y hacia el este de los departamentos de Arauca y Casanare. Especie principalmente frugívora e insectívora, se alimenta de frutas, bayas, nueces, flores, brotes, semillas, hojas, gomas, insectos, arácnidos y pequeños vertebrados. Sin embargo, su tracto digestivo, más bien corto, hace que esté adaptado a aprovechar los insectos de las plantas. La principal amenaza de la especie es la degradación de su hábitat, como muchos animales de los bosques que tenemos nosotros. Se les suele atrapar para venderlos, que eso es lo que se ve mucho cuando uno ve a la costa. Cuando uno va a la costa, muchas veces toca matar a la mamá para poder comer a sus bebés y venderlos. También para ser utilizados como mascota. Se ve fuertemente amenazado por la alta tasa de deforestación, eso en los Llanos Orientales, la cual lleva a la fragmentación y degradación y la pérdida de su hábitat. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum normal. Con su buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar. Un saludo muy especial para la vicepresidenta primera Sara Caterina Rincón Ruiz, para el vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto de la democracia: Julio Osvaldo Vélez Quintero, Juan Carlos Vélez Mesa, Paula Andrés Restrepo Garcés, Carlos Augusto Osa Betancur, Bernardo Mora Calle, Sergio Molina Pérez, Gonzalo Mesa Ochoa, Leo Alexander Alzate Suárez, Efraín Echeverri Gil, Lucas Gaviria Henao y José Luis Maldonado Sánchez y David Alfonso Londoño Villado. Un saludo muy especial para nuestro diputado Juan Carlos Palacio, a su esposa Delvi, a todo el colectivo Irídese y colectivo Isotopía. Un saludo muy especial para la doctora Lina María Restrepo Garcés, la secretaria de Bienestar Social, y todo su equipo de trabajo. Un saludo muy especial para las personas que nos siguen diariamente por las redes sociales y también para las personas que se encuentran en las barras y para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. También un saludo muy especial para el concejal Carlos Manuel Uribe Mesa, que se me ha pasado porque no estaba en mi puesto. Un saludo muy especial también para la persona de Juan David Cárdenas,
quien hace parte de la Contraloría Municipal que el día de hoy se encuentra acompañándonos. Señora Presidenta, voy a proceder a verificar el foro. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Yo, Alexander Sánchez Suárez. Muy buenos días para todos. Yo, Alexander, presente. Efraín Michel Mejía. Muy buenos días para todas y todos, compañeros de Andrés, presentes, señora secretaria. Muy buenos días, Lucas Aguilera. Gabriel Llanaba, Lucas, presente, señora secretaria, un buen día para todos. Buen día para todos. Nadie Alonso Lorena Mollado. Muy buenos días para todas y todos, Gabriel Llanaba, presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días, presente. Gonzalo Díaz Ochoa. Muy buenos días para todos, presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. Fernando Mora Calle, Fernando, presente. Buenos días para todos y todos. Carlos Augusto José. Buenos días para todos, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, presente, señora Emilia. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Vélez Mesa, Juan Carlos Mesa. John Eduardo Vélez Quintero. Buenos días, presente, señora secretaria. Señora Presidente, con su licencia, con los presentes, hay por para liberar la Señora secretaria, déjame, por favor, al orden. Primero, conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de gestión de la diversidad, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, conversatorio con la población LGBTIQ+, del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Nos une la diversidad teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Tercero, acuerdo por medio del cual se reglamenta el procedimiento para conceder la condecoración del escudo del municipio de Envigado. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, observaciones y proposiciones. Señora Presidenta, se encuentra leído el orden del día en su integridad. Pongamos entonces en consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Bota, sí, al orden del día. Diego Alexander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día, señora secretaria. Lucas Gaviria Nava. Voto sí al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Montoya Rodríguez. Voto sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, voto sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí al orden del día, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Moracán. Sí. Carlos Augusto Osaka. O sacando sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Señora Paula, Vélez Mesa, Juan Carlos, sí al orden del día. Jones Bando Vélez Quintero. Sí al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 funcionarios comencé al orden del día. Comencemos con el orden del día. Primero dándole la bienvenida a Lina, a todo su equipo de trabajo, a los colectivos que hacen presencia el día de hoy. Este Consejo Municipal se ha caracterizado por su apoyo a la inclusión y a la participación ciudadana. Con orgullo podemos exponer ante la ciudadanía que en estos 2 años y medio esta corporación ha trabajado a puertas abiertas para las organizaciones sociales
que son actores permanentes en nuestro municipio. Los colores, las acciones, los proyectos, la diversidad, el respeto, la cultura y la inclusión caracterizan a estos colectivos y organizaciones y miembros activos de la población LGBTIQ+, en Envigado, un ejercicio muy importante de gobernanza en una sociedad que cada día avanza en la lucha de la protección de los derechos civiles, de las minorías, de los grupos étnicos y de la población que históricamente ha sido relegada por el Estado. Es el momento de continuar con nuestro trabajo y es la oportunidad de seguir demostrando al país que Envigado, además de ser el mejor vividero de Colombia, tiene un consejo municipal cercano a la gente y puesto a gestionar la solución de las necesidades. Sean siempre bienvenidos todos ustedes a este recinto de la democracia y cuenten con un consejo como aliado a sus propuestas de ciudad. Bienvenidos de nuevo todos. Señora secretaria, comencemos con el orden del día. Sí, señor presidente. Primero, presentarlo con la doctora Gina María Mastrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de gestión de la diversidad, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Muy buenos días para todos y todas. Hoy es un día muy especial de conmemoración de un Día Internacional de la Población LGBTIQ+. Hoy es el segundo momento, el segundo día especial que en la Secretaría de Bienestar Social conmemoramos en unión y en un trabajo transversal y un trabajo que se ha caracterizado por una inclusión permanente y un trabajo permanente de trabajo colectivo con la Secretaría de Bienestar Social y con los miembros de la población LGBTIQ+. Representados también por sus colectivos Isotopia e Indígenas. Entonces, muchísimas gracias por este espacio más que de la Secretaría de Bienestar Social. Es un espacio de todas y todos ellos, donde yo inicialmente voy a hacer una presentación de la gestión administrativa que se hace desde la Secretaría de Bienestar Social. Nosotros somos unos facilitadores de los procesos, pero realmente esta rendición de cuentas y este espacio es de la población. Entonces yo voy a proceder a hacer un informe de gestión de este primer semestre para que posteriormente entonces se retroalimente y se complemente por parte de los colectivos y las personas que van a intervenir. Bueno, yo quería iniciar con mostrar en la asignación presupuestal de este cuatrimestre, nos faltan años, entonces en el año 2020 hubo una apropiación presupuestal de 175 millones de pesos. Cuando pasó el programa a la Secretaría de Bienestar Social, la asignación presupuestal fue de 109 millones y para este año volvimos por lo menos a recuperar la asignación presupuestal con la que habían empezado el año 2020 con 175 millones de pesos. Estas son las acciones del Plan de Desarrollo 2020-2023, donde tenemos algunas líneas de trabajo marcadas, que son las asesorías jurídicas y psicológicas a la población, que ese es un trabajo permanente que se realiza y se realiza de acuerdo a la demanda. Hasta la fecha llevamos 6 asesorías jurídicas y 7 asesorías psicológicas. Como les digo, es una asesoría que se solicita a demanda de la población o de sus familias. Tenemos el proceso de círculos diversos de apoyo para reconocimiento y autorreconocimiento de la población LGBTIQ+, que es un trabajo también que se realiza en acompañamiento a las familias y a la población que empiezan a hacer su proceso de reconocimiento. Hemos tenido 4 encuentros familiares. Y se hace con las personas representativas de la comunidad y con acompañamiento profesional de un psicólogo de la Secretaría de Bienestar Social. Se brinda asistencia técnica con diferentes enfoques de diversidad y
y se hace articulación con la Secretaría de Educación, y este año se ha realizado en la Escuela Fernando González. También igualmente se hace a demanda de las instituciones educativas. Las personas de la comunidad educativa, también hemos trabajado con personas de la comunidad educativa en procesos de sensibilización sobre diversidad sexual y derechos de la población LGTBI. Acá hemos haciendo un trabajo muy importante en las diferentes instituciones educativas del municipio de Envigado. Hasta el momento hemos logrado llegar a 707 personas. Se ha trabajado en el CEFIR, tanto con docentes como con alumnos, y personal administrativo. Se ha trabajado en el COMAR, se ha trabajado en la institución educativa San Vicente, en la institución educativa Pío 12, en Las Palmas y en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que también pidió el acompañamiento de la Secretaría de Bienestar Social para empezar a hacer un trabajo de inclusión en esta universidad. Trabajamos con personas de la comunidad en general en procesos de sensibilización en diversidad sexual, que eso es muy importante. Nosotros trabajamos que hacemos a nivel comunitario. Hasta el momento hemos trabajado con 216 personas que ya están en un proceso de sensibilización. Y hemos trabajado también con funcionarios de la administración municipal sensibilizados sobre el enfoque diferencial y el hecho de la población LGTBIQ+. Hasta el momento llevamos 79 funcionarios sensibilizados que hacen parte de la Secretaría de Bienestar Social, incluyendo todas las personas nuevas que ingresaron a la Secretaría, y con el personal de la Personería Municipal de Envigado, que siempre nos ha hecho un acompañamiento muy de la mano y siempre está atento a todas las necesidades que tiene la población. Otra de las acciones es el Consejo Consultivo LGTBIQ+, que es este consejo, se instaló el año pasado y tenemos como meta 4 sesiones al año. Este año ya hemos realizado 2 sesiones ordinarias donde se ha trabajado toda la socialización del plan de acción para la vigencia, se hizo la socialización del proceso de caracterización y se socializaron las actividades que se debían realizar para los eventos de conmemoración. Igualmente, junto con el Consejo Consultivo y demás miembros de la población que asisten voluntariamente a las reuniones del Consejo, se hace toda la planeación de las actividades para la ejecución presupuestaria. Una de las políticas de la Secretaría de Bienestar Social es que los presupuestos y las actividades siempre se realizan de la mano con la población, porque son ellos y ellas los que nos dicen qué actividades quieren realizar y necesitan que tengan mayor impacto en el municipio de Envigado. Igualmente, entonces, se está trabajando el estudio de caracterización de la población de LGTBIQ+, que es un proceso que se inició en el año 2021, convenio con la Universidad de Envigado. Entonces, para este año se hizo una revisión, un ajuste al informe que la Universidad de Envigado pasó. Se llegaron a unos acuerdos y estamos en un proceso entonces de complementar todo el proceso de la caracterización, y para eso se hizo un convenio de cooperación entre la Secretaría y la Universidad de Envigado para terminar el proceso de caracterización. Una vez se termine el proceso de caracterización, se podrá pensar entonces en la política pública, que también es una de las metas del plan de desarrollo. La articulación con los procesos del programa, con las diferentes unidades ejecutoras, esta también fue una acción que se empezó a liderar desde el año 2021, donde hemos tratado de trabajar de la mano con las diferentes unidades ejecutoras del municipio, tratando también de ir perfilándonos de lo que será la política pública de diversidad sexual. Entonces trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Educación en todo el acompañamiento en las sensibilizaciones a las instituciones educativas, porque es muy importante la presencia de la Secretaría de Educación para poder orientar los procesos de manera adecuada, tanto con alumnos, familias, docentes y lectores de las instituciones. Con la Secretaría de Seguridad y Convivencia también trabajamos muy de la mano, con ellos se ha hecho la actividad de la Junta de Emergencia para la Población LGTBIQ+. Ya la Junta se está socializando en el Consejo Consultivo y próximamente entonces haremos toda la parte de comunicaciones para que la comunidad en general conozca cuál es la nueva atención. Con el INDER también hemos hecho un trabajo de inclusión,
El líder entonces hizo todo un trabajo en un encuentro lúdico y creativo para presentar las diferentes actividades que se realizan en el líder con el objetivo de que puedan acceder a todas las actividades de esta institución. Con el Departamento Administrativo de Planeación hicimos también un trabajo de que nos capacitaran o empezar a sensibilizar de cómo acceder a presupuestos participativos especiales para la población LGTBIQ+. Igualmente, ellos hacen toda la parte de acompañamiento en el proceso de caracterización y posteriormente la política pública que tenemos como meta para esta vigencia. Con la personería municipal, como mencioné ahorita, se hace constantemente procesos de formación y sensibilización a los funcionarios y se hace acompañamiento jurídico y sensibilización sobre los derechos y deberes de la población. Con la Dirección del Ministerio de Ejército y la Secretaría del Bienestar Social también venimos haciendo un trabajo muy bonito que es sensibilizar a las personas mayores en los diferentes a través de talleres vivenciales y de encuentros artísticos. Ya se han dado para el segundo semestre y ahora nosotros a la fecha llevamos el evento contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Para esto realizamos diferentes actividades en el mes de mayo. El 17 hicimos una actividad en el parque principal donde se hizo con todos los colectivos la actividad de un abrazatón y una construcción del tejido social. Fue una actividad muy bonita donde junto con la comunidad se realizaron unos carteles con unos mensajes muy simbólicos relacionados con el amor y con el respeto y con todos los transeúntes del parque principal, los acercados, se les pidió un abrazo de aceptación y amor y de verdad que la acogida de la población ribadeña fue muy bonita en el parque principal. En mayo del 18 hicimos también una sensibilización sobre prevención del suicidio para las familias diversas. Esto lo hicimos en el marco también de la Semana de la Familia. Entonces también es uno de los procesos que vemos abanderando desde la Secretaría de Bienestar Social y es empezar a captar las familias de la población para hacer procesos de sensibilización. En mayo del 19 hicimos un cineforo en la Escuela de Olaranja, donde también no solamente lo hicimos con la población, sino con los estudiantes de la de Olaranja, y fue una actividad que tuvo muchísima acogida. Trabajamos esta película que una película muy bonita y muy significativa. A partir de eso se hizo un cinefoto. Esta fue la actividad que se realizó en el parque principal, donde incluimos la actividad de la casa todo. Acá vemos los mensajes positivos relacionados con el amor y el respeto que se elaboraron en el parque principal y después se compartieron con la comunidad de Villadera. Acá tenemos entonces la Semana de Colores. En la Semana de Colores para este año, junto con la comunidad, con la población, se construyó toda una programación. Ya empezamos el sábado pasado. El sábado realizamos una caravana de colores con todo el municipio obligado. Fue una actividad de la, con muchísima comida. Nos sorprendimos por el amor y el respeto con la que las personas salían a saludar la caravana. Y de verdad que fue muy importante, porque se hizo todo un proceso de sensibilización y uno empieza a ver cómo se ganan espacios. Entonces fue una actividad positiva también con la participación de todas y todos. El día domingo estuvimos en la cancha de Las Palmas haciendo un proceso de integración con la zona rural, también fue un trabajo de acompañamiento a las familias de la población de la zona rural y fue un trabajo de integración también de la población. Fue una actividad con una movida muy satisfactoria y de verdad que los frutos de estas actividades, así sean con pocas personas, justifican porque una persona es una familia entera. Entonces, esos procesos se deben de seguir fortaleciendo y esas actividades que vamos a seguir haciendo las en el transcurso del año. Posiblemente, pues iremos a otras zonas también
plural y en el municipio de Bilbao. Hoy estamos en este encuentro en el Consejo Municipal, que también ya está institucionalizado y que se rinde cuentas de las actividades que se realizan de la parte administrativa de la Secretaría de Bienestar Social, y es un espacio para que la comunidad pueda socializar sus inquietudes, las fortalezas y debilidades que tiene el programa. El jueves 30 tendremos la Feria de Colores, que se realizará en el parque principal. Acá vamos a tener muchas actividades de emprendimiento, tendremos actividades culturales, artísticas de la población, y queremos pues que todos, todas y todos nos acompañen en ese espacio, en el parque principal, porque son espacios donde la comunidad en general empieza a visualizar de que las actividades de la población son actividades que merecen respeto, acogiendo a la gente. No solamente llega gente de la población, sino que llega gente de la comunidad en general, entonces se empiezan a generar los espacios de participación, que son muy interesantes porque se gana respeto y se empieza a trabajar toda la parte de sensibilización y aceptación a la diversidad. El domingo 3 haremos todo el acompañamiento también para que la población asista a la marcha del LGTBIQ+, entonces ya también tenemos programadas unas actividades para que exista la representatividad del municipio de Envigado, la marcha que se realiza en el municipio de Medellín, y ya está pues todo coordinado, hay previas inscripciones y se asistirá en un archivo. El domingo 10 de julio haremos una carrera de colores que estará integrada con el INDER y la realizaremos en el marco de la ciclovía, donde también haremos entonces una toma de colores para que haya una visualización y un proceso de integración y de recreación para la población LGTBIQ+. Esas son las actividades que tenemos entonces planteadas y que se construyeron con los colectivos y con el Consejo Consultivo. Acá tenemos entonces las fotografías de la caravana que se realizó el día sábado, y esas son las actividades que realizamos en la zona rural el día de hoy. Hoy se compartió un espacio muy bonito de trabajo colectivo. Y las acciones que tenemos destacadas entonces para este resto de año es hacer énfasis en lo que es la familia de colores. Queremos seguir fortaleciendo este espacio. El año pasado hicimos algunos acercamientos, pero este año en el programa de familia con los psicólogos y psicólogas del programa vamos a generar unos espacios de sensibilización, orientación y asesoría a las familias de la población LGTBIQ+. Entonces son unos grupos también de apoyo para familias y de capacitación. Seguiremos reforzando los círculos diversos con todo el acompañamiento de la población y a sus familias a través de un equipo interdisciplinario en el proceso de reconocimiento y autorreconocimiento. Y haremos todo lo que es el fortalecimiento y acompañamiento a los colectivos a través de capacitaciones e integraciones. Realizaremos dos actividades muy significativas, que son la realización de los pasos peatonales de la diversidad. El primero se hará el día jueves en el parque principal. Y haremos la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, que es una actividad que se realiza en el mes de noviembre. Este es entonces el informe de edición de este primer semestre de la Secretaría de Bienestar Social, que es un informe administrativo, pero ya doy paso entonces al informe que los colaboradores presentan sobre el programa. Muchísimas gracias. Con la población LGBTIQ+,
del municipio de Envigado a fin de hacer la siguiente presentación. Nos une la diversidad teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Bueno, les abrimos entonces los micrófonos a los colectivos y a las personas que van a exponer. El micrófono, Pilar. ¿Ustedes tienen exposición con diapositivas? No, ah, bueno, pues ya. Muy buenos días, señores. Buenos días, señor. A la secretaria Diana Estela y a todas las personas que me acompañan hoy en este recinto. Quería leerles algo que se convierte en una necesidad, porque estoy seguro de que si les pregunto lo que hablamos el año pasado, nadie se acuerda. Personas, un concepto que se sigue interpretando por algunas partes de la sociedad y lo hace pensando que sobre los derechos, humanidad y dignidad, identidad y dignidad de las personas, tan solo porque no somos, no nos vestimos, comportamos, hablamos y no somos copias de ustedes. Pues en esta ciudad, como en el resto de nuestro país, el ser diferente se convirtió en un problema y uno que pretenden señalar como moral, a pesar de que la ropa de alguien o mis uñas pintadas no pueden hacer daño a nadie. Cada 80 horas asesinan a una persona LGBTIQ+ en Colombia. Todos y todas. Los días hay un mínimo de agresión física. Todos los días hay agresiones físicas, verbales, psicológicas hacia los jóvenes en las familias, los sacan de sus hogares porque son maricas, o porque son mujeres trans, o porque son niños trans. Por el hecho de ser, y estas cifras no reflejan los problemas personales por robo u otras situaciones, sino que son los que se cometen por ser gay, lesbiana, trans, o ser queer. La gran mayoría de las personas que no limitan su forma de vestir y expresión de género no binario, heteronormados, son las que sufrimos. En Medellín hace 4 días masacraron a palo, correa y cadenas a una mujer trans que iba caminando por la calle, porque iba caminando por la calle. Hace 2 días en Envigado, en el Viva de Envigado, un tipo fanático agredió e insultó a una mujer trans que estaba sentada en un restaurante comiendo. Por eso la insultó. Y usted se va a ir al infierno, degenerado. Así le digo. Eso es una violencia sistemática. Y como a los otros, a los grupos religiosos fundamentalistas, se les ocurrió que mostrarnos y que se reconozca nuestra existencia es una imaginaria ideología de género que no existe, porque la ideología de género no existe. Pues para existir una ideología tendría que haber un manifiesto, y no hay ningún manifiesto en ninguna parte. Y de hecho ya no se llama por la comunidad LGBT sino población, porque es que somos personas que todo el día, todas las personas pensamos diferente. Él también es marido, pero piensa diferente a mí. Todos nos buscamos lo mismo, todos nos luchamos por lo mismo, inclusive dentro de los mismos, de las mismas ciudades, no buscando las mismas cosas. Él puede estar buscando apoyo porque tiene problemas psicológicos con alguien de sus familiares, y yo porque no tengo acceso al trabajo. Son cosas diferentes que afectan a cada persona. Entonces no hay una unión de todo. No hay una ideología, no queremos montar un gobierno o una sociedad que sea gay. A la gente no le puede volver gay. Nadie se vuelve marica porque dio un beso en una película.
meses se están acrecentando, pues para contrarrestar nuestra visibilidad, están acudiendo a las redes sociales, creando mentiras, publicaciones sesgadas, con verdades a medias, desinformando y tratando de usar casos aislados de otros países para acuñárnoslo a nosotras, pues según estas personas, como yo soy gay y un gay en Suiza mató a alguien, entonces yo también soy asesino, porque de ese calibre son las publicaciones. Si hay un gay en otro país que mató a alguien, entonces la población se convierte en asesino. Y si un hombre, pero si un hombre mata a alguien, no es la población masculina la que se convirtió en asesina, sino ese hombre. O sea, a nosotros sí nos generaliza. Claro que hay personas malas, igual que las hay en todas las formas, niveles socioeconómicos, etnias, sexos, géneros, orientaciones y procedencias. Pero no podemos permitir que se usen casos aislados para atacar y dañar a todo un grupo por el simple hecho de que no les gusta que nosotros existamos o que seamos visibles. Noticias, hemos estado, estamos y vamos a estar siempre. Esto no se busca, no es una decisión, yo no elegí ser gay. Pero si podemos decidir ser y vivir para ser felices, si nos estamos escondiendo, para eso es la marcha, para que las próximas generaciones no tengan que esconderse, para que puedan salir y simplemente vivir sus vidas. A casi todas las personas LGBTIQ+, que hay en el planeta, nos tocó padecer el silencio de nuestro crecimiento. Tuvimos que esconder nuestro desarrollo sexual y no pudimos expresar afecto a nuestro comunidad juvenil. Tan solo para no incomodar a la comunidad y que no se ofendieran, y luego usaran esto para dañarnos o atacar a nuestros sufrimiento. Seguimos padeciendo en las calles, porque ir de la mano con nuestras parejas resulta ser que convierte a los niños en gay. Ah, y ver un beso o un saludo de beso en una película también convierte a los niños en maricas. Porque así están en este momento las cosas. Les voy a reforzar el tema de la palabra marica, la estamos reivindicando para quitarle la connotación negativa. Nosotros mismos nos estamos autonombrando para quitarle ese poder a las personas que nos tratan con esa palabra. Todo eso tiene un motivo, no es el de venirles a poner una queja. Ya sabemos que no hay acciones para impedir eso. O solo lo harían un día a la semana y no todo el año, porque nosotros existimos todo el año. El resto del año nos siguen matando, golpeando, insultando y burlando. Todo esto es para que desde este consejo se promueva y supervise que los manuales de convivencia en los colegios, las directivas y cuerpos docentes estén sensibilizados y por fin dejen de burlarse, someter a escarnio y manipular con notas, como a mí me pasó en el MUA hace 25 años. O como lo padecen también jóvenes que sin ser LGBTI por pintarse las uñas, son burlados por los mismos docentes. Necesitamos acciones, pronunciamientos, revisiones, supervisar procesos para que esto no se repita, para que no se repitan los casos como el del profesor de la Universidad de Brigado el año pasado, en este mismo cuerpo educativo. Como miembro electo del primer consejo consultivo LGBTIQ+, de Brigado, quisiera llegar un resumido informe de lo que ha pasado este primer año. Acabamos de cumplir un año como electos. Participando de la mano de la administración con la Secretaría de Bienestar Social, con la doctora Lina Restrepo y Maritza Ocampo, encontrando disposición de apoyo para trabajar, pero con un limitante que impide incidir en
cada instancia y espacio de esta comunidad. Y se trata de presupuesto. Tenemos el talento humano y la disposición y conocimientos, pero necesitamos que los recursos para esta secretaría se incrementen. Y no solo para nuestra dependencia, pues nuestra lucha también es la de cada persona que ve su integridad y humanidad vulnerada por algo que no se elige, como el ser negro o tener una discapacidad. Estas cosas no se eligen, o el envejecer tampoco no se elige. Necesitamos que la Secretaría tenga un presupuesto amplio para incidir en la población, para ir a la gente, para llegar a los colegios, para poder crear sociedad, pero desde el respeto. Estos 5 días desde la publicación de la alcaldía sobre la programación de la Semana de Colores, hemos recibido ataques, ofensas, burlas y hasta amenazas espirituales, porque nos vamos a condenar en el infierno por ser marinas. Redundante de lo mismo, la necesidad de enseñar a la población en Vigadera y con pedagogía asertiva hacerle notar que somos eso que por interpretación y deshumanización si te alcanzan personas, y como tales no venimos a mendigar respeto sino a reclamarlo porque lo merecemos. Como punto de cierre, les traigo una solicitud también. Es la de pedir, tienes que se revise si es necesario por pedido de votación el acuerdo que realizamos hace 2 años de colgar la bandera durante 15 días en la Casa Consistorial. Lo queremos mantener, pero necesitamos que se haga de ahora en adelante a mediados del mes de junio, porque la estamos colgando después de que se acaban las fiestas y las celebraciones, inclusive de la misma alcaldía con la Semana de Colores. Entonces necesitamos que para el año entrante, ya este no es posible, pero el año entrante se ondee la bandera en la Casa Consistorial a partir del 15 de junio, puede ser, o todo el mes, pero necesitamos eso. Sí, porque es que ahorita si la colgamos va a quedar ahí 8 días y la promesa de los 15 días puede ser ya relevante, porque no va a incidir. La gente la va a mirar y ya no va a saber por qué ya se les olvida, porque en esta sociedad somos así. Como ya no vamos a estar en todas las redes y las marcas van a cambiar sus logos, a quitarles los colores, entonces ya no va a importar. Necesitamos que se cambie entonces esa fecha. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todas las personas presentes en el recinto. Pues para no alargarme, me siento mucho. Yo quiero comenzar pues con un pequeño texto que traje, que hace relación pues, como a las luchas que ha tenido la población LGBTI como hace relación desde todos estos años. Un día como hoy, del año 1969, en el barrio de Olvida de Mis Pinas, a causa de las persecuciones policiales, será uno de los eventos históricos que marcan el comienzo por la liberación y la resignificación de los derechos de las disidencias sexuales. Con esa rebelión, el Stonewall Inn comienza la nueva fase en el territorio estadounidense de la llamada contracultura gay, que será precedente para el movimiento en el futuro de inmediato. Hay que aclarar que desde la postura activista actual estamos hablando de disidencias actuales, dejando atrás el término de diversidad sexual, que si bien se refiere a la existencia de múltiples tipos de expresiones sexuales, presenta problemas en la pronunciación desde el punto de vista teórico, político y metodológico. Según el activista e investigador mexicano Guillermo Núñez Noriega, licenciado en Sociología, maestro en Artes, especialista en Humanidades y doctor en Antropología Cultural. Según el autor Núñez García, hay 3 puntos claves para esta afirmación. El concepto de diversidad sexual se usa como un eufemismo o una forma de decir para referirse públicamente a individuos o grupos estigmatizados con palabras vulgares. Segundo. Disculpa, quisiera que se presentaran, pedirán sus nombres, por favor. Muchas gracias.
El segundo punto sería que su uso como término sombrilla para agrupar a los individuos por sus prácticas sexuales o identidad sexogénero. 3. Su uso para referirse a la autoridad de la teología macho masculino heterosexual. Seguido a esto, el investigador de doctor en ciencias sociales Rogelio García sostiene que el concepto tiene un problema en sí mismo, pues esta diversidad incluye prácticas, discursos, expresiones y referentes simbólicos de la heterosexualidad. Como sucede en el contexto actual, existen distintas formas de ser heterosexual, así como en el mundo homosexual. A eso vamos entonces que la heterosexualidad tiene cabida dentro de esas diversidades, debido a sus múltiples expresiones. Sin embargo, ha representado un problema para la implementación de políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos, pero que han hecho perder de vista el valor político de los movimientos disidentes sexuales a una mirada de un sistema heterocentrista. La sexualidad es, ante todo, un campo de batalla donde se ejercen sobre determinaciones y resistencias, así como negociaciones. De este modo, existe una gran diferencia en la expresión de la sexualidad como forma de resistencia a un sistema hegemónico, obligatorio y compulsivo, como lo define Adrián Rich. La libre elección se presenta no solo como utopía, sino como una alternativa de transformación. Los sujetos de la transformación, los que transgreden las normas del género y de la heterosexualidad, actúan aún bajo persecución, convirtiendo así su propia identidad en un hecho político. Cuando se menciona el concepto de disidencia, no hacemos necesariamente referencia a lo que nos venden los medios de comunicación, que se han encargado de tergiversar y hacer sentido inmediato relacionado a todo lo que es negativo. Cuando hablamos de disidencias sexuales, estamos cuestionando un modelo patriarcal, aludiendo a manifestaciones políticas de una parte de la sociedad respecto a la sexualidad, considerando a quienes optan por posibilidades diferentes a la heterosexualidad. Claramente esto no es un ataque ni un llamado a la exclusión de unas diversidades a otras. No tendría sentido que estuviéramos hablando de eso, pero es necesario que hagamos consciente esta problemática, por lo menos nosotros, nosotras y nosotres como activistas. A los heterosexuales y aliados es más bien un llamado de atención a involucrarse realmente a estos trabajos, a estas luchas, construcciones y deconstrucciones, a repensarse y pensar en el otro, en la otra, en el otro, y sobre todo, a ser juntos desde el aprendizaje constante. La crítica constructiva, el respeto y el amor, dejando de lado todos los sesgos heteronormativos que tanto nos han hecho daño a lo largo de la historia. Esas palabras no son más que un abrebocas a todo este amplio mundo de los nuevos discursos sobre género y disidencias sexuales contemporáneas, pero se hace necesario dejar un precedente, así para contextualizar y dejar otros planteamientos, sentires y reflexiones a todas las personas presentes es necesario y justo para este espacio hacer la lectura de una pequeña obra del profesor investigador Carlos Iván García de la Universidad Central y la Universidad Nacional de Colombia. Ese es un pequeño poema que se llama Canto Sacro para mi cuerpo profano y es un texto que refleja bastante lo que es un poco de los sentidos, de los pensares, de lo que han sido las luchas para nuestra población. Canto Sacro para mi cuerpo profano. Mi cuerpo soy yo, este es mi sexo, mi género, con los que nací o con los que renazco. No importa si a usted le gusta, estas son mis ganas, con las que me acuesto y con las que me levanto. Y no bailo la lógica que se arroja, para darme su aval, su tolerancia, su complicidad o su permiso. Estas son mis humedades y no cruzan sus desiertos. Mi cuerpo ha sido blanco de un dedo acusador y de una mano larga que mal supone que yo accedo porque sí, o porque cruza al mundo, o porque cruza el mejor postor. También de un bolido, de un ladrillo, o de un pellizco, de una bofetada, de una absolución, cortopunzante, de una risa, de un silbido, de una luz de lágrimas desde el estanque familiar. Mi cuerpo ha tornado hacia caricatura, en la foto del diario y en el epíteto que le subyace. Mi cuerpo es su cuerpo, y el de todas nosotras, y el de todos nosotros. Al salmo respondemos, y el de todas nosotros, y el de todos nosotras. Mi cuerpo tiene su historia, historia, que no tiene, hágame caso, que debe venir razón de su despego. Mi cuerpo suda, no solo en la cama, se esfuerza, labora, amasa, teclea, cosecha, siembra, enseña, danza, aprende, desfila, mantilla, peina, calcula, canta, filosofa, inventa, pinta, investiga, y hasta apuñala, y hasta combate, y hasta masacra, y hasta gobierna, y hasta legisla, y hasta enjuicia, y hasta confiesa, y al final hasta supone que redime. Pero pobre del cuerpo,
y el de todas nosotros, y el de todos nosotros, sin jamás haberlo pretendido, se vuelve el camino de su pena, el sabor de su vaso, el percutor de su violencia, el goce de su servicio. Y vaya a saber si el espejo de su frustración y de su vida. Mi cuerpo se registra, hace cola para notaría, se ordena, firma la partida, hace antesala, padece la ventanilla, paga el impuesto, aplaude de superhorario. De plaza repite su eslogan, se piensa en batallas vales. Aparece en la precaria multitud de su valla, y el día de elecciones lo vota, lo hunde y lo celebra. Pero hay un uso este cuerpo, y el de todas nosotras, y el de todos nosotros. Una ciudadanía de segunda, una caverna, una piedra en el zapato, una vergüenza ajena, un montón de advenidizos con venidades de piedra. No existe más en los formatos, no existe más que en los formatos de las comisarías y las partidas de detención, y entre ellos varios en él. En las macroestadísticas seminolentas, en la turba subrayante de los clasificados y en la que va desplazada. Más no solo en la crónica roja, también en la reseña rosa. Mi cuerpo es disfraz, porque así se ve menos. La tiene difícil mi cuerpo tratando de liar quien recibe afuera, con quien se agazapa adentro. Mi cuerpo es noche, secreto, código vox populi. Pose de clase, maledicencia, esclavo de las registradurías, baile frenético, aunque algo crítico. Pues se camufla, se vela, se agrupa, se arriesga, se aísla, se sirena, se vende y se compra. Con otros cuerpos tan proscritos como yo, porque quiere escapar de usted y de su pedestal, atril, atril, curul, atril, camilla, prosenio y diván, y de su mira y de su mirada. Mi cuerpo no quiere involucrarse, reclutarse y disparar. Ser maniatado con un sol clavado en los ojos, ser encadenado a la pala de un cáter, ser capturado por la foto de cartel que me reclama vivo porque me llevaron vivo. Me reclama vivo porque vivo me llevaron porque le basta. Y le sobran hostigamientos, carcajadas, golpes y un sinnúmero de desafueros. También al de todas nosotros y el de todos nosotras. Mi cuerpo sigue cambios, pero también le da la gana de atarearse de sueños, de horadar su lóbulo y de surcarse su ícono. De cubrirse de europeo y de entrecuela, de intervenirse, de venirse, de venir y de irse. Mi cuerpo no es mi cuerpo, no tan solo mío. Mi cuerpo es estigma, sarcoma, medicamentos que no llegan y amantes que se fueron, y el de todas nosotros y el de todos nosotras. Mi cuerpo es el de una mujer trofeo de guerra, hora de la casa, hora de la vereda, antes del éxodo. Mi cuerpo es el de un hombre de pobreza alimentaria o recién empobrecido, de la enfermedad que volvió de antaño galopando en la miseria, del estómago crujiente, de las manos crispadas tras las rejas, de la infancia asolada, de la vejez abandonada. Mi cuerpo es negro, indígena y mestizo. Mi cuerpo es costa, montaña, llano y selva. Mi cuerpo es antoja de ambulante, exploradora, juguete, insensible y sin medida. Se imagina amando a su igual, a su distinto y a los dos, y soñando y planeando y cenando, y creciendo y sufriendo y gozando, y procreando sin cortapisas, ni prohibiciones, ni velos, ni castigos. Mi cuerpo quiere ser derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Mi cuerpo quiere hacer el amor y no la guerra, y no quiere que se la haga manzana. Tampoco en descubierto, mi cuerpo es centro de placer, que es como decir de humanidad. Mi cuerpo es el primer territorio de paz, al igual que tu cuerpo. Al salmo respondemos, y el de todas nosotros, y el de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Bueno, quedamos pendientes de la presentación. No, no, no hay problema. Pero no, si quieren, bueno, más de una vez, mi nombre es Juan David Meneses. Yo soy activista por los derechos de la población LGBTIQ+. He tenido procesos aquí en el municipio de Envigado, en Medellín, a nivel departamental. Soy artista visual de profesión, estudiante de arte de la Universidad de Antioquia. Ya, estamos de aquí haciendo presencia en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos, todas y todos. Yo soy Carlos Torres, docente del Colegio El Salvador Canificado. Me reconozco como una persona, como dice, por Beatriz Preciado, disidente en sexo género. Y la mañana de hoy vengo a traer como una posición frente a qué pasa en los colegios con las personas sexualmente diversas, ¿sí?
Si bien es cierto, se han ganado muchos espacios como estos, en los manuales de convivencia aún nos falta todavía mucho por hacer, ¿cierto? Sobre todo, ¿quién lo que llega? Los profesores siguen oponiéndose al campo. Y entonces ahí yo me cuestiono desde el ministerio, ¿qué es lo que, porque para uno ser profesor tiene que pasar un examen, ¿cierto? Y vincularse pues a la carrera del magisterio, y es un examen que no es fácil, pero también yo me cuestiono, puede que los que pasan el examen sean muy intensos para matemáticas, para comprensión de lectura, pero no están capacitados para las realidades que nos están mostrando los jóvenes y las niñas de ahora. ¿Sí? Entonces usted puede que haya pasado con un puntaje de 100, pero a mí me cuestiona mucho que todavía sigan existiendo y más profesores que digan, no, es que usted en la lista aparece como mujer y así yo la voy a llamar, porque es que usted nació mujer y así se tiene que hacer. ¿Qué conflictos se generan ahí? Y muchos de nuestros chicos en la casa no pueden expresar su género o su sexualidad libremente. De colegio es el único lugar donde pueden serlo. Entonces encuentran un profesor o una profesora con este tipo de comentarios y volvemos a lo que nos tocó vivir a muchos de nosotros cuando estábamos en el colegio, que teníamos que vivir escondidos. Soy también uno de los defensores de la educación con enfoque en género y diversidad, que ahorita ven que la estamos aplicando, pero hace falta más. Hace falta verificar más esos PED, ¿sí? Verificar más esos manuales de convivencia, que realmente sí nos cobijen, porque sigue existiendo muchas barreras para que nosotros podamos ser libres. Entonces, en ese orden de ideas, quiero mencionar algo. Para la mayoría de personas que buscamos expresar nuestra libertad de perspectiva de género y que con el tiempo explorar y consolidar nuestra identidad sexual, la escuela a veces se convierte a menudo en un infierno y la incapacidad del sistema educativo de reconocer la riqueza de la diversidad, un espacio de pérdida gigantesca para el potencial humano, el ejercicio de la discriminación a menudo un hecho inconsciente o espontáneo entre las personas, inicia y toma fuerza durante la primera infancia. Pues la construcción de identidad psicosocial es un proceso complejo y restringido por sistemas de normas dogmáticas. Creencias alejadas de toda realidad y contexto. Prejuicios, en una palabra. En contraste, el ejercicio de una educación liberadora, capaz de cuestionar respetuosamente las creencias y comportamientos de todos, para poner en juego el objetivo superior de la convivencia y la cooperación social, debe ser la premisa central de cualquier sistema educativo contemporáneo. La posibilidad no solo de contrarrestar el ejercicio de la violencia y la discriminación, sino de promover la libre construcción y expresión de la personalidad, es un hito ético en cualquier sociedad del tiempo presente. Y en la escuela, y en ese ámbito educativo, es donde se puede dar, aprender a disfrutar de la diversidad, la posibilidad de elegir sin miedo, a confiar en la diferencia. Esto es un regalo invaluable para cualquier persona, del cual incluso depende su sentido de ser. Por último, quiero citar a dos, un filósofo y una filósofa muy importante. Primero voy a empezar con Paul Preciado, comillas. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y de sexo, producido del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido escritas en nuestros cuerpos como si fuesen verdades absolutas. Usted es hombre o mujer, y lo que se salga de ese binarismo debe ser destruido. Y eso lo podemos ver en un video que se volvió viral en las redes sociales del sábado, como tres hombres
sociedad, y no podemos seguir viviendo en una sociedad donde castren a las personas, ¿sí? Si queremos vivir en un territorio en paz. Necesito a los invaders, abro comillas, siempre he sido feminista. Esto significa que me opongo a la discriminación por parte del patriarcado, a todas las formas de desigualdad basadas en el género, pero también significa que reclamo una política que tome en cuenta las restricciones impuestas por el género en el desarrollo humano. Finalizando esto, quiero decir que no hay nada que curar. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Yo soy líder del colectivo Índice de Ligado y también soy del Consejo Consultivo. Yo no vengo con un biólogo, yo no vengo con citas, vengo con mis propias palabras a expresar mi inconformidad total porque nosotros no existimos en unas fechas, en las fechas como hoy. El resto del año somos totalmente invisibles. ¿De qué me sirve a una caravana? ¿De qué me sirve a mí revelarme, ser visible, salir a la calle, pintarme? No me sirve de nada si lo hago solamente una semana y el resto soy invisible. Entonces cada año en esta fecha venimos a presentar nuestras más grandes necesidades, que no deberían pedirse, deberían ni suplicarse, deberían ser solamente un derecho. Vengo por mi comunidad. Vengo a representar a las personas que no tienen voz, aquellas que pagan impuestos igual que todos, que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones que cualquiera de ustedes. Somos ciudadanos iguales, que solo tenemos gustos diferentes, pero todos tenemos las mismas obligaciones. Quisiera saber quién no paga servicios, quién no paga un internet, quién no paga un impuesto. Todos aquí hacemos lo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos que mendigar el derecho a la salud, a la educación? ¿Por qué tenemos que mendigar todas las cosas que son primarias para una persona? Pido que se abran definitivamente las puertas a la salud, a la educación. Eso es un derecho. Mi gente no puede seguir siendo relegada y estar siendo anulada cada vez más. Yo agradezco a aquellos que han estado ahí. Solo pido sinceridad. No hay necesidad de que nos den vueltas, que nos rodeen y nos lleven y nos den cargas. Yo personalmente agradezco a Gonzalo. Gonzalo siempre, que yo lo he buscado, me ha hablado con honestidad. Me ha mirado a la cara y me dice: Manu, no se puede, Manu sí se puede. Eso es para mí invaluable, porque no me pone a dar vueltas. Porque yo estoy buscando cosas, no para mí, para mi comunidad. Yo estoy buscando que mi comunidad sea realmente visible y tenga lo que debe tener. Así que, señores, a ustedes los insto a que, por favor, sean sinceros con nosotros, nos miren a los ojos y nos digan se puede o no se puede. Pero para mí, el izar una bandera por 3-4 días no significa nada realmente. Realmente no significa nada, porque no estoy consiguiendo lo que yo quiero para mi comunidad. Y aquí hay muchas, muchas necesidades. Hay demasiadas. Solo él, por vestir como viste, ya lo están mirando rayado, ya lo están mirando diferente y ya no tiene una cabida en un buen trabajo. Nosotros aquí tenemos abogados, ingenieros, antropólogos, publicistas, arquitectos, ingenieros. ¿Qué hay diferente? Solamente la posibilidad de poder llegar a una escuela, de poder llegar a una universidad. Los que tenemos una profesión somos afortunados. Hay otros que no la tienen, pero la buscan. Pero al estar vestidos diferente, pierden la oportunidad. Yo los insto a ustedes, por favor. Yo puedo ser un dolor de cabeza para muchos. ¿Por qué? Porque me gusta la honestidad. No me gusta cargarle nada a nadie. Yo voy directo, yo voy de frente. Si usted me la hace, yo a usted se lo digo. Usted obtiene mi respeto o obtiene todo mi respeto. Entonces, señores, yo les agradezco que nos hagan el espacio.
Cada año lo han hecho, mil gracias. Pero por favor, que no se quede en que sea cada año. En que sea cada año, eso no es para cada año. Nosotros necesitamos comer y comer diario. No cada 28. Entonces, por favor, les pido que nos ayuden, nos apoyen y estén ahí. Gracias a vos, Gonzalo. Desgraciadamente, Carlos Palacios se nos fue, que también es otra persona que para la vida, a ustedes les agradezco de verdad de corazón. Y espero que nos sigan apoyando y que sigan estando ahí con nosotros. Muchas gracias, señores. Muy buenos días. Mi nombre es Eli Quintero y soy activista hace 5 años, vivo en Miami. Y para mí es súper importante expresar la diferencia que cuenta la diversidad de un país a otro. Yo me fui para los Estados Unidos a los 7 años, pero por opción quise venir a casar para ir a Paraguay acá en Colombia, porque Colombia necesita muchísimo, muchísima visibilidad. Para mí es inaudito que uno acá se tenga que conformar con trabajar en una empresa donde no es aceptado o comer. Para mí es inaceptable que uno tenga que escoger en ser quien no es o demostrar lo que es. Muchas veces me han preguntado el yo por qué escogí ser lesbiana. Mi respuesta siempre ha sido: usted escogería que le haga bullying, usted escogería que lo rechace. Usted escogería que lo cuestionaran en todo lo que hace, ¿cierto que no? ¿A usted por qué le gustan las mujeres? Y mi respuesta muy inconforme ha sido: ¿a usted por qué no le gustan los hombres? Porque fue un hombre que me lo preguntó. Es como que a alguien le gustara el color azul y no el rosado. O sea, son gustos muy diferentes y respetables. Yo a todos ustedes los invito a que tengan empatía, que se pongan en los zapatos de los demás. Porque todos nosotros somos muy rápidos en juzgar, en cuestionar y llenarnos de prejuicios cuando esas situaciones y circunstancias no nos toca la puerta, cuando no toca a nuestros hijos, nuestros hermanos. Y estamos en una sociedad en hoy en día que ya nosotros somos mayores, pero tenemos que forjar el camino para nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestras futuras generaciones. No podemos seguir permitiendo que nos agredan simplemente por tener una forma de pensar diferente a los demás. Mi invitación el día de hoy, el día del orgullo internacional, es que tengan empatía. Algo más que quería hacer énfasis: muchas personas que heterosexuales se preguntan, ¿pero orgullo de qué? Orgullo de yo poderme sentar y decir: soy lesbiana, estoy casada con una mujer que tiene 3 hijas, las amo como que fueran mías y tengo los mismos derechos que una persona heterosexual. Tengo las mismas responsabilidades. Es simplemente no poderlo decir una vez al año, en público, sin que me juzguen, sin importarme. Eso es el orgullo. Así que muchísimas gracias por el espacio. ¿Qué más va a intervenir? Poco a poco, porque ese es un municipio que tiene que ser todo poco a poco, pero
lo ha hecho. También quiero darle las gracias infinitas a mi mamá, que su labor ha sido indispensable también, que la población se apoya mucho en ella y que hace un trabajo magnífico. Muchas gracias, Manita, de verdad. Ahora sí, las guillas. Voy a tener aquí una persona que a mí me encanta, que es la reina Isabel II de Inglaterra, que en su discurso dijo: I promise you that my life, whether it be long or short, will be devoted to you. Quiere decir que ella hizo una promesa y dijo: si mi vida es larga o si mi vida es corta, soy devota a ustedes. Les recuerdo a todos ustedes. Ustedes hicieron un juramento con los ciudadanos en Picadenas. ¿Sí o no? Sí. Sí, gracias. Entonces, nosotras las maricas queremos que ustedes cumplan eso. Y ustedes van a decir: esas maricas tan tediosas, tan fastidiosas. Yo soy una piloa fastidiosa. Total. Porque soy una ciudadana que paga impuestos. Yo, como mi compañera María Eugenia, también me preocupo por mi población. Necesito ser un fastidio, porque si no, no nos van a morir. Entonces, por favor, tomen eso en cuenta. También vengo acá a buscar aliados. Concejal Mesa, concejal Montoya, concejal Gaviria, con ustedes me he reunido, o la población también. ¿Contamos con ustedes o no? Gracias. Porque hemos estado con otros y no, no hemos ido. Entonces, gracias. Que habrá trabajo que no me puede quitar. Entonces, quiero acciones de parte del consejo. Cuando la secretaría haga cosas, vaya. Porque si no, nosotros estamos a pensar, a ellos les da pena que los dejen con las manitas. No. Su labor. Somos ciudadanos. Pagamos un problema. Necesitamos que nos apoyen. Ustedes están al servicio de nosotros. Qué pena decirlo. Pero en palabras duras, ustedes trabajan con nosotros. Queremos que de verdad tomen acción cada uno de ustedes. Porque de verdad que es muy maluco uno estar aquí mendigando lo que nosotros. Nosotros necesitamos esto, lo digo también como una persona que ha sido víctima de acoso. Necesitamos que ustedes apoyen para que todos esos estudios den fruto. Tenemos que aprender a caminar por la calle. Yo todos los días camino en la calle y me perdonan por los cachos. Porque me pagan, porque me empiezan a decir cosas. Yo no sé si de pronto voy a llegar en la noche a mi casa, solo por ponerme unas aretas y un anillo de tener. Eso es absurdo. Soy un buen ser humano. Soy honesta. Soy, bueno, otras cualidades debo tener, pero no soy mala. De todo cuenta. Entonces, de verdad, quiero que cada uno de ustedes, yo voy a mirar a cada uno de los ojos, para que después no se me vayan a hacer los logros. Por favor, comprometo. Día no hace. Ustedes tienen este puesto. ¿Tres, no, Fran? ¿Cuatro? Exacto. 365 por 4, me dan, no sé. Lo que me dé es, todos esos días ustedes tienen que estar trabajando para nosotros. Entonces, ¿cuento con ustedes? Claro que sí. Bueno, ya quedan grabados. Ahora sí me disculpa, que tengo que ir. Tengo que ir a hacer sacocho. Aunque reconocemos que hemos recibido un apoyo sin precedentes,
hemos notado que desde ella, y en especial por parte de algunos funcionarios y funcionarias, preferencias para ciertos líderes e integrantes de la fundación, y ya se han presentado el conformismo en diferentes espacios. Los intereses de nosotros son los mismos, son de la generalidad, nos mueven los mismos deseos, los mismos sueños, los mismos anhelos. Por eso, y más, no deberían existir preferencias de ningún tipo. El llamado es a la unión y dejar la exclusión a un lado. Por eso no tiene sentido nuestra lucha desde hace 53 años. Es uno de los fines, acabar con la exclusión, la inequidad y la homofobia. Y por último, ya que nos lo mencionaron, volviendo, pues que recuerden lo que acabo de decir, quiero darle un agradecimiento enorme a Claudia Patricia Bandotor por su entrega, por su altruismo con toda la población, su activismo no conoce horario y porque siempre está dispuesta a ayudar sin necesidad de reconocimientos o destacar a la población. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Soy Joan Sebastián Rivera Toro, soy miembro del Consejo de Diversidad Sexual y Identidades de Género del municipio de Envigado. Y como todos los miembros de mi población, también he sido víctima de abusos, de discriminación, de homofobia. Yo creo que ninguno de nosotros acá estamos limpios de algún tipo de discriminación. Y estoy completamente seguro de que ninguno de ustedes, las personas heterosexuales que hay aquí, han sufrido discriminación por su condición sexual, su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género o por su concepción social. Llevamos una lucha desde hace 53 años. Hoy son 53 años. Y solo nos reconocen cada mes. Precisamente quiero decir lo que sacó la revista Forbes para la edición de junio y julio del 2022. Dice Pride Economics, el poder de la diversidad. Les voy a leer la portada. El aporte de la comunidad LGBTQ+ para la economía y las empresas es enorme. En el mes del orgullo, damos una mirada a lo que hemos avanzado en materia de diversidad e inclusión y los desafíos por resolver. Realmente inclusión, realmente se ha avanzado en la materia de la diversidad y la inclusión. Cuando nomás hace 4 días ocurrió un hecho tan desagradable como coger a una persona con cadenas y correas en medio de una calle y que absolutamente nadie haga nada por defender esa situación. Algo está pasando y algo estamos haciendo. No nosotros como población, sino todos en general como sociedad. Voy a leer algo que escribimos hace como 2 o 3 días en nuestro colectivo y dice: la búsqueda del reconocimiento no está representada por un objeto el cual es explotado por marcas reconocidas. La búsqueda del reconocimiento viene desde una misma comunidad. Un ajeno a la causa solo se aprovecha de manera comercial de lo que por muchos años hemos vivido, que es el rechazo, la exclusión y la violencia. Un pin, una simple bandera, un simple logo, no acaban con la discriminación. Es hora de la unión como población. Es hora de navegar por los mares de la política. La política nos abre puertas. La política nos da oportunidades.
Y lastimosamente, aunque tengamos muchos heteroaliados, no van a sentir ni van a vivir en carne propia lo que nosotros hemos vivido. El reconocimiento que merecemos como seres humanos, pero iguales a los demás. Entonces, comencemos con una lucha de manera organizada. Y desde colectivos los invito a un diálogo para que compartamos ideas, para que crezcamos. No se trata de criticar y atacar a formas de vida con las que no se está de acuerdo. Se trata de reconocer la diferencia, de aceptar que se puede vivir con ella y que el diálogo y la discusión respetuosa son siempre bienvenidos. Quiero darle un agradecimiento al Consejo Municipal por este espacio, a los concejales que se han puesto no la bandera ni la camiseta, sino que como seres humanos se han puesto en el lugar de nosotros y nos han entendido y han tratado de apoyar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros exigimos y por lo que nosotros luchamos. Muchas gracias. Ahorita me hizo falta presentarme. Quiero terminar con otra idea. Yo soy Michael Restrepo Santa María, activista, líder del colectivo Iridice, co-líder, porque en este colectivo todos somos iguales. Y miembro del electo del primer consejo consultivo LGBT de Bilbao. Hace unos minutos, en una de las publicaciones de la alcaldía, alguien comentó que porque no estábamos, que porque no se celebraba el orgullo gay. Y yo le quiero responder mirándolo a los ojos en esa cámara y le voy a decir que el día que a usted lo vulnere, lo golpee, lo burle y lo asesine por ser hetero, cuando a usted lo asesine por ser hetero o asesinan a otra persona por serlo, ese día yo mismo hago los papeles para conformar un colectivo y defender sus derechos. Muchísimas gracias por la intervención de cada uno de ustedes. Le pregunto a mis compañeros concejales si tienen algo que decir, les hago la pregunta. Le doy el uso de la palabra a Israel Echeverría. Gente que trabaja y que lucha igual que nosotros por sacar adelante este país. Ustedes tienen que tener los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos contemplados en la constitución política. Pero esto no se puede volver un cambio.
canto a la bandera y un olor a la bandera, ni se puede volver un tambor. Esta tiene que ser la lucha permanente frente al Estado y a las instituciones para ese reconocimiento. Hoy voy a aprovechar la oportunidad para hacer un análisis de la situación actual que vivimos en las elecciones pasadas. ¿Pudieron ustedes darse cuenta cómo hubo una confrontación política donde el Estado, o mejor dicho, los colombianos quedamos divididos en dos sectores, los de uno extremo y los del otro extremo? Y pudieron también darse cuenta cómo las redes sociales discriminaban a la población afro, cómo los trataban, cómo hacían política a costa de esta población, desconociendo sus derechos. Hoy, no solamente ustedes que tendrán que enfrentar a una situación difícil, sino que todos los colombianos, a partir del 7 de agosto que se posesione el nuevo presidente de la República, nos veremos enfrentados a una situación difícil, porque el país quedó dividido en dos extremos. ¿Cómo vamos a hacer para superar esa división? ¿Cómo vamos a hacer para que a partir del 7 de agosto los de un extremo y los del otro extremo nos miremos de igual forma? Nos miremos como personas, nos miremos como ciudadanos y entendamos que esa no puede ser la política y que ese no puede ser el mecanismo para participar en unas elecciones democráticas. Nosotros no podemos tener un color, ni negro, ni rojo, ni azul, ni verde. Somos un solo color, somos unos solos ciudadanos que merecemos el mismo trato, el mismo respeto y el mismo reconocimiento. Difícil tarea tenemos los colombianos para que a partir del 7 de agosto nos unamos como verdaderos colombianos para acompañar al presidente de la República sin discriminaciones, sin odios, sin rencores y sin extremos. Yo los felicito. Es apenas el comienzo de esa lucha por el reconocimiento de sus verdaderos derechos. Ustedes tienen deberes y cumplen con los deberes. Y de esa misma manera, el Estado tiene que respetar, cumplir y reconocer esos derechos que ustedes tienen, como somos a veces de convenientes. En mi equipo hay varias personas que trabajan conmigo en la población afro, en la población LGBTQ+. Y eso nos sirve, pero no hacemos el reconocimiento de la población total de sus derechos que tiene. No puede seguir sucediendo hechos tan lamentables como los que ustedes ahora decían. Nos falta mucho camino por recorrer, muchachos. Esta es una lucha larga y difícil. Así como hoy ha habido un cambio político en el país, que muchos podrían haber pensado que no se daba, pero se dio. Pero se dio. Y yo hago un llamado a todos mis colegas, a toda la dirigencia política, para que aquí, de ahora en adelante, no nos miremos como los de un extremo o los del otro, para que nos miremos como verdaderamente compañeros y colegas y trabajadores, no solamente por los derechos de esta población de la diversidad, sino por los derechos de muchas gentes excluidas en este país. Esperamos entonces, o espero con fe, que lo que ha dicho, lo que ha predicado y lo que ha planteado nuestro futuro presidente se cumpla y podamos hacer de verdad un gobierno incluyente para todos. Muchas gracias, señora Presidenta, por concederme el uso de la palabra. Antes de darle el uso de la palabra a otro concejal, quiero hacer una mención a María Isabel Morales. Ella es escritora, acaba de realizar un momento muy rápido, que no sé, yo me senté y eso estaba hablando y ya le dije que había un cuadro de mí.
quiero que nos cuentes qué hiciste. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Vuelvo y repito, mi nombre es María Isabel Morales Restrepo, docente de cátedra de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango. Agradecida profundamente por ese reconocimiento. Aquí en este momentico quise hacer pues como la representación justamente de todos los que los callaron en las calles defendiendo sus derechos, de toda la comunidad, mejor dicho la población, porque eso ya no se vuelve como por moda, sino que uno nace y se hace con eso. Entonces esto más que todo también es un llamado y también una conmemoración a los que ya no están aquí presentes. Y quise hacer más o menos una representación de la cantante Lady Gaga con una de sus canciones que decía en una parte: I was born to survive, yo nací para sobrevivir. Y eso es para todas, todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos los concejales que aún se encuentran con nosotros, a quienes nos vienen a través de las redes sociales y, por supuesto, a ustedes, estimados, que nos acompañan en la mañana del día de hoy. Yo quiero referirme muy especialmente a cada uno de los que intervinieron: a Michael, a Juan David, a Carlos, a María Eugenia, en fin, a todos los que han pasado en el uso de la palabra. Yo estuve analizando muy bien cada uno de sus discursos y sobre ellos quiero referirme en esta mañana. A mí me encanta cuando en esos espacios se genera el debate, la reflexión, porque es realmente donde debe ser. Este es el Consejo de los Ciudadanos, este es el espacio para el debate y para disentir y sentir las ideas, ¿cierto? Creo que año tras año, desde que yo llegué hasta Curul, hay algo que cambió significativamente y fue el tenerlos a ustedes aquí. Desde el año 2020, cuando tuvimos la primera sesión con la participación de la población LGTBIQ+, sentimos algo bien importante, y es el podernos conectar con las necesidades de la población. Si bien hay fuertes reclamos por la ausencia, tal vez, de muchos o algunos de nosotros en sus eventos, no quiere decir que no estemos o no compartamos también sus luchas, sus necesidades y sus vivencias. Tal vez a veces ni siquiera nos llegan las invitaciones, o tal vez ni siquiera existen. Entonces hay un asunto también importante para dejar a la secretaria de tarea muy, muy expresa esta mañana, y es: todo los que llegan aquí se quejan porque nosotros no asistimos a los eventos, pero en parte también es porque muchas veces o hay exceso de actividades de administración o nosotros ni siquiera damos cuenta de lo que está sucediendo, o en el último caso pues existe la mesa directiva, que es en últimas la que nos representa al conjunto de concejales. Sin embargo, eso pues no viene al caso frente a lo que voy a decir. Hoy es un día, por decir también, histórico. Lo que pasa es que esa palabra me parece que la hemos cogido ya y la hemos pisoteado demasiado. Lo histórico no puede ser todo lo que haga el ser humano. Lo histórico tiene que realmente ser lo que mueva y movilice el mundo. Hoy, para Colombia, es un día histórico, no solamente porque es 28 de junio y para ustedes comporta una fecha memorable, pero para el país es un momento sublime, porque hoy vamos a tener el informe de la Comisión de la Verdad, y eso en parte sí va a ser histórico para el país, porque nos vamos a dar cuenta en qué es lo que nos hemos jugado en la historia de este país. Y dentro de ese mismo informe pues aparecerá también muchas de las muertes, de las luchas de muchos de sus compañeros también han estado ahí. Las cifras que hoy aparecerán en el informe de la Verdad, y pues
también nos tiene que tocar las fibras, porque es el informe no solamente de ciudadanos, sino que son compatriotas que tal vez como ustedes alguna vez se sentaron al frente de otros dirigentes para pedir muchas de las cosas que ustedes hoy también están solicitando. Entonces, yo quiero que al unirnos hoy a la conmemoración del orgullo, yo lo llamo el orgullo gay, ustedes me perdonarán si a veces cometo errores con el lenguaje, pero también es de ir aprendiendo con ustedes un poco de todo lo que ha ido creciendo en términos de la construcción epistemológica de lo que ustedes han hecho. A conmemorar con ustedes la fecha, pues también quiero unirme a conmemorar este informe de la verdad, que tampoco para nosotros nos puede quedar en limpio. Envigado también tiene que saber que hay un informe de la verdad y que nosotros también tenemos que empezar a construir lo que ha sido nuestra historia. Por eso, señora presidenta, en una de estas sesiones yo también solicité la importancia de tener aquí al Comité de Paz, al Consejo Municipal de Paz, para que también hablamos un poco de lo que ha sido esa memoria histórica de nuestro municipio. Y que, insisto, también hay memoria y también hay verdad, y también necesitamos que aparezcan esos que no están visibilizados como lo están ustedes en esta mañana. A mí me pareció muy particular dos cosas en el discurso de ustedes, y es, lo decía Juan David, el asunto de la ciudadanía de segunda, que ha sido como también se han sentido muchos compatriotas de lo que nosotros denominamos como Colombia, esa ciudadanía de segunda, pero que en últimas son las ciudadanías de segunda las que reivindican la verdadera ciudadanía. Yo a veces no me siento frustrado cuando veo que las ciudadanías de segunda se sienten de segunda, porque solamente sabemos que existen ciudadanías cuando existan ciudadanías de segunda, porque es que las verdaderas ciudadanías, las que se han alcanzado y que hoy se ponen sobre las de segunda, es que han sido también objeto de muchas luchas. La lucha de las mujeres, la lucha de muchos hombres. Y lo estoy hablando pues en términos muy normativos. Pero la lucha de ustedes también en un momento llegarán a ser las ciudadanías de primera. Y entonces llegarán otros a decirse que se sienten ciudadanías de segunda. Por eso el concepto de ciudadanía de segunda son fundamentales para que pueda existir la movilización social. El hecho de que en Envigado ya tengamos en los barrios caravanas es un avance enorme. Es un avance enorme que nos reivindican en el hecho de que hay otros actores en lo político que necesitan también ser escuchados y que habitan con nosotros estas ciudadanías. Y lo otro que lo quería dejar para lo último, que es la parte que más me apasiona y es lo que trae el profesor Carlos, es el asunto de la escuela. Y también quiero hacer una reivindicación a la escuela, porque pareciera que todo lo que sucede en la sociedad es culpa de la escuela. Pero no olviden que la escuela mede de lo que sucede en su sociedad. No puede haber una escuela distinta, es que es la escuela, la de verdad, a donde van a estudiar sujetos de verdad, pero que las ciudadanías de segunda son las que están llamadas a movilizar realmente lo que sucede las escuelas. No podemos mirar la escuela como la enemiga. Además, a la escuela le hemos impuesto demasiadas cargas. Pareciera que la salvación, el concepto de salvación entre comillas, está dada por la escuela. Yo creería que el asunto no está dado por la escuela, el asunto está dado por la educación. Y la educación más allá de las paredes de la escuela. Por eso, cuando decía Michael de la necesidad de pensar la bandera más allá de los 15 días, a mí me parece un elemento fundamental. Porque pensar una bandera sí comporta un significado muy fuerte. Y no podemos dejar de pensar la bandera. Porque la bandera va a incomodar a otros.
E incomodar es lo que se necesita para movilizar. Por eso entonces termino reivindicando la escuela. Porque si bien allá suceden muchos asuntos, es también el espacio por excelencia para movilizar. Y los profes sí que tenemos la posibilidad de movilizar el pensamiento. Y por eso, hoy, unámonos al orgullo de estas festividades, pero también al orgullo de sabernos como un país que se sentó a escribir su historia y que hoy posiblemente, aunque será doloroso escucharlo y verlo, pues es la realidad misma que nos comporta como colombianos. Entonces, desde mi parte, cuenten siempre con el apoyo a sus iniciativas, pero desde la ciudadanía de segunda. Siéntanse, yo creo que, orgullosos por ser de ciudadanía de segunda. Créanme que la ciudadanía de primera muchas veces ha perdido el objeto de sus luchas. La ciudadanía de segunda lucha por la reivindicación y los lleva a unirse realmente a lo que debe ser la política, el construir desde la diferencia. Y eso por eso ustedes están sentados aquí. Si no fueran ciudadanía de segunda, no estarían aquí sentados. Y no nos invitarían a nosotros a movilizarnos en torno a sus luchas y también a sus sueños. Finalmente queda la pregunta para la Secretaría de Bienestar Social. ¿Y qué ha cambiado el trabajo con la población desde que ya están en Bienestar Social? Porque yo recuerdo que estaban en otra secretaría, entonces... qué bueno poder que ustedes también nos muestren si realmente ese cambio se ha sentido y cuáles han sido los verdaderos alcances y logros que han podido tener en este, no sé si año o año y medio, de cambio en la Secretaría. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Leo. Le damos el uso de la palabra al concejal Juan Carlos Reyes. O no, cambiar. Isa, Isabel, ¿me regalas 3 minuticos antes de irte, por favor? Buenos días a la señora presidenta del consejo, a mis compañeros concejales, buenos días a las personas que nos siguen en redes sociales, cada uno de ellos. Isa, cuando estaba pequeño y en mi casa había modo de ir a Confama o a Marión, lo que más me gustaba era la caja de colores, aquella colomuta, porque significaba color, alegría, sueños, paz, armonía, tranquilidad. Y de pronto, yo nací para sobrevivir. Como dice la compañera Juliana, entramos y en un momentito hice magia, con esos pinceles, con esos colores. Y nos tenías tú a Juan Carlos Vélez, con este oído escuchando, pero con los ojos mirando, a ver qué plasmaba su enseñanza. Y terminaste de hacerlo y bajando el primer escalón, lo que hiciste es con la manito, con corazón de alegría, que no sé a quién te lo hiciste, pero que también lo vi, que también te lo respondieron. Jóvenes, para Carlos, para Eugenia, para algunos de ustedes, les llama la atención de la sala barrera cada 15 o 20 días. Respeto el concepto de ustedes, claro que sí. Pero ¿qué nos ganamos? ¿Qué te ganas con izar una bandera si los colores te distinguen? Si los colores cambian de colores. Cada uno de los que están acá tiene los colores en el corazón,
conciencia y lo respetan todo el año, no solo hoy. Respetable, dice mi amigo Leo, claro que sí. Llama la atención, pasa Camilo, Felipe, Javier, y alguno de ellos preguntará, ¿qué hermosura de colores, pero qué significa? Pero Marilena, no sé si hoy se colocó esa camiseta hoy con el significado que tiene ella, Puma, y hoy veniste a defender tu territorio, Marilena. Y así es, compañeros concejales y los demás que me están escuchando, por eso abarquitos. Cuando entregue, voy al recinto de mi sobrina, por ahí atrás. Yo, Juan Carlos Vélez, admiro y respeto a cada uno de ustedes, porque en verdad sí tienen los cojones, o también de coger un micrófono y expresarse como se expresó Maribel, como se expresó la niña, ¿cómo se llama la piel en Estados Unidos? El Quintero. Y a tu pareja. ¿Cuándo era que nos vamos a quitar ese mito? Y acá, en verdad, mirarlos, no me acuerdo quién fue el que lo hizo, si fue el profesor Rayados o no Rayados, de una u otra forma. Soy mentiroso, claro, totalmente mentiroso. Pero si alguno de ustedes pudiera en este momento mi celular, yo creo que de 20 personas que me siguen, de 25, de los gustos. Como le respondo a ellos, también le puedo responder a David o a quien compañero. Mi mensaje es para sus familias. Crean en los sueños, muchachos y muchachas. Porque con un sueño, lo que hacía quizá, lo que han conseguido. Los únicos celos bonitos que te he dicho mis cerdas, que me encantan a mí, son los celos de Vicente Fernández. Ustedes son perdados y barracas. No les paren bolas a lo que digan a mí, los vecinos de atrás, porque la envidia no se tira, que es verdad. Quiero agradecer a mi compañero Paulito por la mitad de día de hoy. Y estoy de acuerdo con él. En 5 veces dijeron el día de hoy, 5 veces mencionaron, todos los días van a ser 28. Para ustedes, porque estos todos los días se levantan con un sueño de México, Michael, cada uno de ustedes. No amenazó eso por apariencias. Como decía Renata, te llamamos. No amenazó por apariencias. Lo que quieran hacer, háganlo. Eso sí. Respetando cada uno de los colores de la bandera, respetando a sus familias, a sus novios, a sus novias. Yo también te llevo aquí y a todos los abrazos. Un abrazo a mi compañera, la presidenta del consejo, un abrazo a mi sobrina, un abrazo a mi compañera Paula. Nosotros como hombres tenemos que respetar a las mujeres y nosotros como hombres también. Tenemos que respetarlos a ustedes. Porque cada uno son soñadores. Y si no fuéramos soñadores, no estuviéramos aquí en este recinto, compañeras y compañeros. No me gusta hacer promesas, porque fue lo primero que diga mi conciencia. Mario Eugenia, no hacer promesas. Pero sin este micrófono, en esta conciencia que pese la tengo negra, que hace tiempo no me confieso, porque soy pecador, claro que sí. Pero si a través de esta silla, o el del nuevo recinto, que va a ser de cada uno de ustedes, porque es que ese recinto lo hicieron ustedes. Ustedes pagaban los impuestos para que llegaran al recinto allá. Ustedes pagaron los impuestos para que se colocaron un micrófono nuevo allá. Ustedes pagaron el recinto allá para que se colocaron una silla nueva allá. Eso es de ustedes. Pero es que mi conciencia y corazón, Juan Carlos Pérez Mesa, puede contribuir
sueño y en sus casas y en sus paredes. Palabra de Scout, que lo haré, porque nuestro eslogan y nuestro directorio se llama Construyendo Sueños. Marilena tiene un sueño, Juan Carlos tiene un sueño, yo tengo un sueño. Las personas de esta mesa tienen un sueño, y si no tuviéramos sueños, tuviéramos parte del infierno en el cielo. A lo mejor yo con todas las primeras, pero creo que existe un Dios, creo que existe un Padre nuestro, que creo y estoy convencido también para todos ustedes y para ustedes. Hoy en este día, en nombre del equipo de trabajo, la presidenta del Consejo, de todos mis compañeros, agradecerles a ustedes cada uno por sus palabras y por sus mensajes. Soy un ciudadano más delicado, ave de paso, claro que sí, pero el tiempo que me queda acá, antes de hacer, también los puedo escuchar. Si quiero ahorita nos comunicamos por redes sociales, lo llamo los números telefónicos. Sin promesas, segunda vez que lo digo, sin promesas. Pero si puedo contribuir en los sueños de los sueños de ustedes y en los sueños de sus parejas, quedan por segundo lugar. Señora Presidenta, muchas gracias por su palabra. Ante el otro concejal desea intervenir, le doy uso la palabra. Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Un saludo para usted, para la mesa directiva, mis compañeros concejales, el equipo del consejo. También resaltar y saludar la presencia de la personería municipal, cabeza del doctor Juan Carlos Torres, y la Contraloría Municipal, Juan David Cárdenas. Y sobre todo un saludo muy especial para todos los colíderes de los dos colectivos que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos acá, este espacio es de ustedes, y realmente para mí mis palabras van enfocadas con mucho respeto a resaltar lo que aprendí el día de hoy, porque aunque el respeto por las personas y el respeto por la diversidad sexual debería estar en cada escenario de la vida, realmente este espacio es muy importante porque nos deja realmente muchas enseñanzas. Lo primero, pues resaltar también, como mis compañeros González lo hicieron, la obra de arte de María Isabel Morales. A ella decirle que realmente el arte es esa chispa que enciende las grandes revoluciones del ser humano. El arte es ese medio que puede decir entre líneas lo que la sociedad está haciendo mal y lo puede cambiar. Gracias al arte y a todo ese movimiento renacentista se dio la Revolución Francesa, que ha sido una de las mayores transformaciones que ha tenido el ser humano en cuanto a derechos y en cuanto a sistema político. Entonces, felicitarla por eso. De la presentación de la doctora Lina, pues tengo varios puntos importantes que mencionar. El presupuesto de 175 millones realmente es muy poco para todo lo que representa ese trabajo que hay que sacar adelante. Y fuera de eso ha sido itinerante. Yo sé que la labor de la secretaria es luchar por ese presupuesto, y la labor de nosotros los concejales es tenerlo muy presente cuando se vaya a aprobar el presupuesto municipal, porque la plata es necesaria para hacer muchos de los programas que la doctora Lina nos mostró. Las sensibilizaciones importantísimas, el consejo consultivo LGTBIQ+, importantísimo para que sea, junto con la secretaría, ese canal de transversalización y que la comunidad esté presente en cada uno de los programas de la alcaldía municipal, en los programas de vivienda, de educación, en las becas de liderazgo social. El liderazgo LGBTIQ+, también es un liderazgo social, también debe tener beneficios. Y ese consejo es esa pieza clave para
recordarle al alcalde, recordarle a los concejales, recordarle a los secretarios, recordarle a la institucionalidad que deben tenerlos presentes en todo. Muy importante la toma del parque, realmente jueves de 3 de la tarde a 9 de la noche me parece un espacio ganador, porque las plazas públicas han sido el epicentro de muchas instituciones tradicionales y qué bueno que hoy se la esté tomando la población. De todos aprendí demasiado y resumir en una frase no es minimizar lo grande que nos dijeron hoy, es mostrarles la importancia de que todo lo que dijeron hoy me dejó una enseñanza en el corazón. A Michael Restrepo, es muy viciente el sentimiento que nos muestra ese dolor que sienten y que todos tenemos que sentir por la intolerancia de ser diferente. ¿Y ser diferente a qué? Porque ustedes mismos lo demostraron. Si en algo nos parecemos todos los seres humanos, es que todos somos diferentes. Entonces, ese dolor por esa intolerancia lo tenemos que sentir todos. También, muy importante lo que nos enseñó sobre la importancia de la marcha. ¿Por qué esa marcha se debe hacer? ¿Por qué esa marcha es importante? ¿Por qué esa marcha es un espacio donde no hay que temer ser lo que cada uno es? Y también lo importante de la bandera y la lucha. Juan David Meneses nos enseña que cada cuerpo es único. Realmente cada cuerpo es único, sea hetero o sea lo que sea. Carlos Torres nos puso a pensar, inclusive puso a disertar y a pensar al concejal Leo de lo que es la educación y cómo estamos abordando el tema de la diversidad sexual en la educación. Un eje central de esta lucha que ustedes están llevando a cabo. María Eugenia Cárdenas, la honestidad que no debe ser cada 28 de junio, sino todos los días, como lo logramos concluir el día de hoy. A Eli Quintero, gracias por enseñarnos lo que es el orgullo gay, que muchas veces no lo comprendemos, y por qué hay que sentirse orgulloso de ser humano y de ser persona. A Renata, que ya se nos fue, Renata nos hace comprender, a las buenas o a las buenas, nos hace comprender que nadie tiene por qué sentir miedo de ser quien es y de andar en la calle y sentir miedo de ser. Eso es algo que realmente no debería pasar en esta sociedad ni en ninguna sociedad. A Verónica Duque, muy importante el mensaje, el trabajo público debe ser sin preferencia, debe ser por todas y por todos. Joan Sebastián, un mensaje fundamental, la transformación política es esencial para su lucha y se da cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y rescatar también que todo lo que dijeron nos deja unas enseñanzas y nuestros concejales, compañeros concejales, no pudieron quedarse callados porque aprendieron algo muy valioso. El doctor Efraín rescata de todo esto que el cambio político tiene que ser ya. Ya no hay más espacio para que la política no sea coherente con la lucha de ustedes. Leo aprendió y nos muestra una disertación filosófica sobre lo que sucede en la escuela y nos muestra que el problema no es tanto de la escuela, sino que el problema es del ser humano. Y por eso pasa en la escuela, y por eso pasa en la sociedad, y por eso pasa en la política. Hay que transformar eso al ser humano. Juan Carlos nos muestra cómo aprendió desde muy pequeño que todos los colores son hermosos y debemos de aprender que todas las personas son hermosas. Eso es básicamente un resumen de todo lo que hablamos hoy, pero es lo que me queda a mí como persona y es para aplicarlo ya. La pregunta para la doctora Lina
Quisiera saber un poco más sobre el tema de las sensibilizaciones, porque aunque es un logro muy grande, 1.002 sensibilizaciones, realmente también es mucho más lo que quisiéramos llegar, porque son 1.002 personas que hoy están sensibilizadas, pero necesitamos que toda la sociedad esté sensibilizada con este tema, como nosotros nos sensibilizamos hoy. Básicamente esa es como la única pregunta. Es un logro grande, pero ¿qué nos falta para llegar a más? Y también, realmente, si ustedes, la comunidad LGTQI+, LGTBQI+, la felicitan, la aplauden, yo también tengo que indefectiblemente ponerme en aplausos para ella y para todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo me siento muy feliz y quiero que no me malinterpreten en lo que les voy a decir, pero ustedes no deberían de estar sentados acá diciendo lo que están diciendo. Cuando un hétero se ha sentado a decir, hey, me están maltratando, necesito esto, todos mis derechos. Si ustedes me conocen, ustedes saben que mi causa ha sido los animales, que es una causa también muy olvidada y muy maltratada, muy incomprendida. Esto no debería existir ahora, en esta época. O sea, ya. ¿Por qué tenemos tanta evolución en unas cosas y mentalmente todavía hay gente tan pobre que no ha sido capaz de entender algo? Y es una igualdad. Para mí, es una igualdad, siempre. Nosotros también como mujeres muchas veces hemos sufrido el machismo, la incomprensión de la sociedad. Eso no debería existir ahora. No es posible que ustedes aquí estén reclamando un derecho, no es posible que ustedes todavía estén diciendo que les da miedo caminar por la calle. O sea, eso es absurdo y lo rechazo totalmente. Todavía sigo pensando que esto no debería de estar pasando. O sea, esto no debería de existir en este momento. Y si les digo a la gente tan pobre de corazón, tan pobre de alma, tan pobre mentalmente, que ya es hora de evolucionar y de ir con una sociedad de respeto, de amor, de comprensión, todos somos iguales. Absolutamente todos somos iguales. Nosotros tenemos que respetar cualquier forma de vida, cualquiera. Nosotros no nos podemos creer superiores a nada, a nadie, ni un pensamiento superior a alguien. Ustedes son unos berracos enfrentar esta sociedad. Los admiro muchísimo, demasiado, porque sé que es tener uno ser invisible o uno ser rechazado por algún pensamiento. Este consejo, desde esta presidencia, van a tener siempre las puertas abiertas. Aquí estaba hablando con la vicepresidenta primera, ¿qué podemos hacer con la bandera? Pero vuelvo y les digo, o sea, eso no me cabe a mí en la cabeza, que tengamos siempre que decir que estamos aquí, respétenos, no nos maltraten, existimos, contraten a personas como nosotros, porque también en eso se ve que no nos respetan ni laboralmente. Por eso les digo que no me lo tomen a mal, no deberían de estar acá. No deberían de estar aquí hablando y diciendo lo que están diciendo, porque en mi cabeza y en mi ser es normal. O sea, nosotros somos todo el mundo, todas las personas somos normales, dependiendo de su preferencia sexual, su ocupación. Todos nos tenemos que respetar. Vuelvo y les digo, los admiro muchísimo. Cuenten conmigo, cuenten con que mis causas son las causas difíciles. Vuelvo y les repito, como es la animalista. Pero no, en mi cabeza no está esto. No me parece increíble que todavía en este siglo todavía estemos pasando por esto y ustedes todavía estén alzando la mano diciendo lo que están diciendo. Muchísimas gracias por estar acá, pero ojalá muy pronto no lo tengamos que volver a hacer. Muchísimas gracias a ustedes. Le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez. Muy buenos días nuevamente, un saludo muy especial para la mesa directiva, para todos los que se encuentran acá, el colectivo
los colectivos, igualmente me uno a saludo protocolario que ya pues nuestra presidenta, nuestra secretaria del consejo lo hizo para agilizar un poco mi intervención, no me importa. No quería dejar pasar el momento de verdad porque pues estando totalmente de acuerdo con mis compañeros que me antecedieron la palabra, de verdad que es mis respetos y mi admiración por todos ustedes, de verdad que han logrado estar a la altura de una ciudad de Envigado con toda la cantidad de cosas que tenemos buenas en nuestro municipio, y una de ellas es todo este proceso de lo que ustedes han vivido y han estado siempre. Yo no comparto la condición de que habla de nuestro compañero Leo de ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, no sé. Yo considero que ustedes han tenido de verdad un trabajo muy interesante, y voy a hablar como empresario, como concejal que hemos tenido aquí en el municipio de Envigado. Mire, ustedes han tenido abogados, ingenieros, arquitectos, diseñadores, y han tenido personas de reconocimiento mundial que han estado a la altura de cualquier ciudadano del común y corriente de nuestra sociedad. Hablo de Versace, hablo de una cantidad de personajes que no terminaría aquí la lista hoy en esta sesión de nombrarlos a cada uno de ellos que han sido personas del LGTBI y más. Seguro que no terminaría. Yo creo que la lista usted ya la conoce, es interminable, y han sido buenos abogados, ingenieros, todo lo que usted quiera. Entonces yo considero que ese respeto, y eso ustedes ya lo lograron, ya se lo ganaron. Lo que tenemos es hacerle entender a la ciudad, a la comunidad en general, que son personas de común y corriente, y que al aparato productivo, no solo del país, del municipio, sino del mundo, aportan incluso mucho más que el ciudadano del común y corriente de nuestra ciudad. Llámese empresario, comerciante, profesor, que quiera montarle cualquier título o nombre o que intervenga en nuestra sociedad. Entonces, de manera que mi respeto, mi felicitación de parte mía, con absoluta seguridad tendrán un concejal que está ávido de todos esos emprendimientos, de todas estas empresas y todo este proceso que ustedes quieran desarrollar y diseñar para que salgamos adelante con todo eso. De verdad que en la Cámara de Comercio hay igualmente esa oportunidad para todos. No solo el que llega allí con un emprendimiento, con un empresario, cualquier cosa, cualquiera que esté ávido de información y de conocimiento y de transmitir ese conocimiento a cada uno de nuestros empresarios, comerciantes y en común en general de cada uno de nosotros. De verdad que siempre estaré dispuesto a hacer ese trabajo. De verdad no me queda sino quitarme el sombrero con todo el respeto que ustedes me merecen, de verdad. Y no solo es el día, es que el día yo considero que ustedes lo hablaban ahora, que no es el día, es que el día existe el día del ingeniero, el día del arquitecto, el día del concejal, el día del abogado. Pero no solo es porque ese día es el único, el día del padre, el día de la madre, en fin, no es que solo sea ese día. Ese día es un reconocimiento a los 365 días del año. Y ya logramos tener ese día especial. Ese día de reconocimiento para que la sociedad empiece a admitir los abogados, los ingenieros, o sea, todo un proceso que nos lleva a esta sociedad. Es difícil, hoy ya en este siglo donde estamos, pues es increíble que todavía estemos nosotros todavía enfrascados en lo que hemos tenido hoy en día, pero Dios mediante nos va ayudando y cada vez vamos progresando y saliendo adelante con todo este trabajo que queremos hacer. Vuelvo y le repito, mi respeto, mi reconocimiento, mi trabajo, que yo humildemente en este gran ligadera que pueda aportar, cuenten conmigo, y creo que con el resto de mis compañeros igualmente estamos dispuestos a hacerlo. Muchas gracias, Presidenta, por el uso de la palabra. Gracias, señor Antonio. Le damos el uso de la palabra al Presidente del Mundo, Juan Pablo Montero. Muchas gracias, Vicepresidenta. Un saludo muy especial para usted y para los honorables concejales, para los funcionarios que hoy nos acompañan aquí en el recinto, para cada una de las personas que hoy hacen parte de este conversatorio. Yo le doy gracias a la vida porque me ha permitido estar hoy en este momento de la historia de la humanidad, porque hemos sido testigos de las diferentes luchas, pero también de los diferentes cambios que se han dado en la humanidad en estas últimas décadas, en estos últimos años. No somos ajenos a que la historia
escuela hasta en el colegio nosotros teníamos comentarios, hacíamos observaciones que hoy no se permiten o que hoy no nos las permitimos porque hemos crecido en la conciencia de la importancia del ser humano y de cada una de las personas que hacen parte de esta sociedad, indiferente de sus gustos, indiferente de sus inclinaciones, indiferente de sus preferencias. Hoy hemos aprendido y hemos entendido que todos somos seres humanos y que somos personas que hacemos parte de una sociedad que se está reconstruyendo y que está manejando otros términos y que está manejando otras formas de relacionamiento que hoy enriquecen a nuestra sociedad. Y yo creo que hoy tenemos que centrar nuestra mirada en una población muy interesante, y son nuestros niños y nuestros jóvenes. Y son nuestros niños y nuestros jóvenes porque cuando uno mira la forma como ellos hoy se relacionan, la forma como ellos se tratan y la forma como ellos entienden la diversidad y entienden la diferencia, pues nos tienen que llamar a nosotros como personas, entre comillas, mayores, a comprender las nuevas alternativas y las nuevas formas como nosotros nos tenemos que comunicar, nos tenemos que comprender y nos tenemos que entender. Y eso no nos tiene que llamar a escándalos y eso no nos tiene que llamar a preocupaciones y eso no nos tiene que hacernos hacer preguntas que son o que están en una esfera que supera la realidad humana. No, estamos entendiendo que somos humanos y que es nuestra vida y que es lo cotidiano y que es lo normal en nuestra realidad y en nuestra sociedad. Hoy yo sí quisiera hacerle una pregunta a la Secretaría de Bienestar Social en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra población, con nuestra comunidad LGTBIQ+, y es esa caracterización que usted me dice que está en construcción, porque creo que nos hemos demorado con esa caracterización. Y la pregunta que traía, pues, sin caracterización, pues ni modo de responderla, ¿cierto? Y es, dentro de esas características que se van a evaluar en la caracterización, ¿cuántas personas LGTBIQ+ hay en nuestro territorio identificadas? ¿De qué manera se ha ido midiendo los ingresos económicos de esta población en nuestro territorio? ¿De qué manera nosotros estamos garantizando su nivel académico, su ingreso a la educación superior y su ingreso a la oferta laboral en nuestro municipio y en las empresas de nuestro municipio? Además de ello, quisiera conocer nosotros, como consejo, esta población en Envigado, cuántas situaciones de transfobia, de bifobia o de homofobia se conocen dentro de nuestro municipio, qué acompañamiento se le ha dado a estas personas, porque la verdad es que ya nosotros los políticos no estamos para discursos frente a estos temas. Nosotros los políticos estamos para entrar, a ayudar a que se reivindiquen los derechos y a que se garanticen los derechos de cada uno de los ciudadanos, de cada una de las personas de nuestro territorio, porque ese Envigado ahorita es lo que nos compete, lo que a nosotros nos permitió llegar a este consejo y por el que estamos trabajando. Entonces quisiera saber, secretaria, la calidad de vida que tiene nuestra población, cómo la estamos nosotros identificando y cómo estamos nosotros aportando para que se reduzcan las diferencias y la desigualdad con esa población en nuestra sociedad y en nuestro municipio de Milán. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, vicepresidente Segundo. ¿Algún otro concejal que quiera usar la palabra? Le damos el uso de la palabra al concejal Bernardo.
Muy buenos días. Para todos y todas, escuchando aquí a los compañeros, pensaba en el discurrir de mi vida en el consejo. Yo soy el concejal más antiguo acá, entré en el año 92 y por voluntad de la comunidad he permanecido este tiempo y he tenido un lema. Yo hay dos cosas que no hago en política. Yo no le pregunto a nadie de qué partido es, aunque soy liberal. Yo porque saludo, y tenía un amigo que se enojaba mucho conmigo en otras épocas, que porque yo al todo el que saludaba le pedía el voto. No le pregunto su inclinación sexual. Cada quien con su cada cual. Son cosas que se respetan. Y tengo ejemplos de vida. Y tengo compañeros, amigos de mi equipo, porque es que para uno sostener sexo en estas redes políticas es porque tiene un equipo que se ha ido consolidando y que entonces el uno trae al otro, el otro trae al otro. Y me presenta una persona, les voy a poner un ejemplo. En una campaña llegó un amigo abogado que está en el municipio de Plomo. Yo ahí mismo pensé, el hombre está ahí. No hay problema. Y un día llegó con un amigo y no me lo quería presentar. Y yo le dije, ¿por qué no me presentas a tu amigo? Y él era simplemente como el Manuel. Yo le dije, no escondamos aquí realidades, compañero, que preséntemelo, que si usted, si él me lleva a la casa de él, en la casa de él también van a votar por mí. Y preciso, el muchacho me llevó a la casa y eso resultó para millones de rasgos que todos votaron por mí. O sea, nosotros aquí tenemos historia de esto. No estoy de que ahora estemos inventando aquí el agua tibia. ¿Cuándo de este consejo salió la idea de crear una secretaría de equidad de género? Sergio estaba hablando de eso. El Brain estaba. Se creó pensando precisamente en eso. Se creó como secretaría. Después ya les dio que porque tenía que ser la secretaría de la mujer. Y entonces bajaron de pinta a la secretaría de equidad de género. Entonces, a veces los mismos líderes, por tratar de hacer bonito, pierden espacio. Entonces, compañeros, no. Yo es decirles que esto siempre se ha apoyado en el municipio, para colocar una persona de oficio barrio, un vigilante, un profesional. No le preguntan si es gay, si es negro. O sea, en el municipio no existen esas diferencias. Yo lo que quiero decirles es que bienvenidos, y aquí no solo ahora tienen este espacio, siempre lo han tenido. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Algún otro concejal que se intervenir? Listo, entonces ahora le doy el uso de la palabra a Michael y a María Eugenia. Sí, María Eugenia. Bueno, escuchando pues lo que todos han acabado de disponer, les doy de la misma sincera de los agradecimientos. Y le añado algo a lo que dijo mi compañera Eli sobre el orgullo gay, para que usted tenga como otra miradita diferente. Orgullo gay es levantarse, ir a afrontar el mundo, buscar empleo, ir como trans, como lesbiana, como persona de la comunidad a rebuscarse la vida y tener que enfrentar todo.
el salir cada día y levantarnos a afrontar el mundo. Nosotros queremos comernos el mundo, tenemos mucho que dar, mucho que dar. No nos dejan, no nos dejan, ese es otro cuento. Pero ese es el orgullo que hay. Para mí, que yo salgo y busco y molesto a Gonzalo, mandándole gente para que me ayude, que la revise con una cita médica, pidiéndole un mercado, porque es que hay gente de mi comunidad que se levanta a buscar empleo, pero no lo consigue. Y aún así, sigue teniendo necesidad de comer. Yo voy y busco el mercado para mi gente. Yo voy y busco suplir necesidades para mi gente. Eso es ser orgullo gay. Eso es tener orgullo gay. La capacidad de ir a enfrentar el mundo por los demás. Les agradezco mucho y gracias por la empatía que hoy ha habido acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les quiero aclarar algunas cositas que nos estuvieron compartiendo y que si no empezamos a nombrar y a corregir lo que no se ha dicho bien, vamos a seguir con el tiempo. La idea es que todos seamos ciudadanos, que no tengan que haber segundas, terceras, cuartas, quintas, como estaban diciendo ahora. Respecto a la educación, sí la necesitamos y es la parte fundamental de esta sociedad, porque los niños, a los niños nos han prohibido llegar por una razón. Hace 7 años Gina Parodi estaba creando un manual de convivencia para los colegios, un manual de educación sexual integral, donde les iban a enseñar: hay alguien que es gay, hay alguien que es trans y hay alguien que es hetero. No les iban a enseñar Kama Sutra ni Kama Sutra gay. Pero los grupos religiosos se dieron a la tarea de desprestigiar ese manual y aquí no paró. Entonces, necesitamos pues llegar a las educaciones educativas, no solamente que el manual de convivencia diga que lo vamos a hacer, sino que la institución hable con los niños desde pequeñitos. Lo primero que le tiene que decir a un niño de educación sexual: usted tiene un cuerpo y tiene que respetarlo, nadie lo puede tocar. Eso es todo. Hay una persona y ahí hay otra, y esas dos personas se pueden amar, y no importa si esta tiene pelo o tiene vagina. Eso es lo primero que podemos decir. Ya, no hay necesidad de enseñarles más, no estamos pidiendo que se les enseñe Kama Sutra, como decía ahorita. Ahorita había una pregunta que se le pidió a Valina, que es de las personas que se han influido en Vidal. Yo creo que han sido pocas y ha sido por presupuesto. La cuestión es que Lina está dando el mensaje de lo que ha podido hacer en un año, porque ahorita acabamos de cumplir un año con Lina. Yo sé que han sido muchas más personas las que han influido, pero que tengamos el registro que ha firmado las asistencias son 1.704. Necesitamos llegar a todos los profesores que hay en el Ligado, a todas las instancias educativas, a las directivas, y necesariamente llegar a los papás, porque es que si nos educamos a los papás, a los niños les van a decir, seguir diciendo en la casa, no se junte con ella, que es marica o que es trans, y van a seguir escuchando lo mismo. Quería corregir algo que nos contaba Juan Carlos Pérez. Y yo no estoy viendo la bandera cada 15 días. No. Yo no quiero que la bandera la hice allá cada 15 días. Sino que cuando se pidió hace 2 años que la izáramos 15 días, lo empezamos a hacer a partir de esta fecha. Y lo que necesitamos es que la bandera se ice mientras estamos en nuestras conmemoraciones. Entonces, que se haga el año entrante desde el 30 de junio hasta el 30 de junio. Pues que si estén los días en los que estamos siendo más visibles. Esa bandera implica visibilización. Y el que nosotros nos visibilicemos diario lleva a la normalización. Todo esto que hacemos es para normalizar que existimos y ahora existimos desde siempre, desde que hay seres humanos, hay personas que se relacionan con alguien de su mismo sexo.
Entonces no es que tengamos que tener una barrera, es que si ahorita la tenemos que tener por el motivo que necesitamos que nos vean. La final de todas estas luchas es que al final entiendan que hay un género que es el humano y un sexo que es el fisiológico. Chao. Y hay personas que se relacionan con otras y que se pueden vestir como les dé la gana. Chao. Eso es lo que buscamos todos nosotros, pero para poder llegar a eso necesitamos decir: hay alguien que es trans, hay alguien que es bi, hay alguien que es gay, hay alguien que es lesbiana, hay alguien que es queer. La discriminación, otra pregunta que le hacían a mí, me la voy a tomar como atribución: ¿cuántas personas se discriminan a diario? Se discriminan en Envigado. ¿Cuántas personas hemos padecido por discriminación? Llegando a estadísticas, las personas que no son heteronormativas, que estas incluyen a personas heterosexuales que de pronto se pintan las uñas por algún motivo, somos el 10% de la sociedad, incluyendo heterosexuales que no se visten con la heteronorma como en el estereotipo masculino-femenino. Y yendo a eso, podríamos decir que somos 25.000 personas en Envigado, porque somos más o menos 250.000 personas en el municipio. Entonces, esas 25.000 personas, casi a diario cada una padece algún acto de discriminación. Mínimo. En el caso de Renata, al estar con ella sentados en una cafetería, una hora, a veces son dos o tres. Entonces, estas cosas hacen ella. Esto no es que no tengamos que prestarle atención a la forma en la que nos miran o lo que piensa el otro. Es que si a usted todos los días lo están mirando feo y le están haciendo señales y le están diciendo marica y le están tratando mal, eso hace de ella. Es que yo no le paro bolas a la gente. O sea, a mí me dejó de afectar como persona, pero aún así lo que yo necesito es que no vuelva a pasar. Porque es que si pasa diario, si a usted todo el día, todos los días le están diciendo algo, a usted le va a hacer bien, si no le importa. A usted le va a terminar afectando y al final del día usted va a derramar una lágrima o va a tener que tomar un trago para decir: marica, ¿pero por qué? Yo no hice nada. Yo no estoy haciendo nada, no le estoy haciendo nada a nadie. Yo no estoy vulnerándole los derechos a nadie ni pidiéndole a alguien que haga algo que no quiere. Esto no es una celebración. Lo que hoy estamos haciendo, el orgullo gay, es una conmemoración sobre todas las personas que han asesinado, por todas las luchas y los cuerpos que tuvieron que sufrir y morir para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí hablando. La semana o el Día Internacional del Orgullo LGBT es una protesta. La marcha no es una fiesta, la marcha es una protesta. Y cuando ustedes vean a alguien que está desnudo en esa marcha, es porque está mostrando su cuerpo y está diciendo: es que yo estoy aquí, este es mi cuerpo y yo hago lo que me da la gana. Y yo no le tengo que pedir permiso a otro para yo mostrarme. Y estas tetas me las pagué yo y yo las voy a mostrar si a mí me da la gana. Y tenemos que enseñarle a la gente que la piel no tiene nada de malo. Y a los niños tampoco, enseñarles: esa persona, usted tiene piel de todo el cuerpo, todas las personas la tienen. Porque sí pueden ver la piel del papá y la mamá en la casa, pero cuando salen a la calle se escandalizan. Y porque sí pueden ir a una piscina o a una playa y ven a alguien en un bikini diminuto y no pasa nada, pero ven a alguien en una marcha con un bikini y el grito en el cielo, porque así somos. Esta sociedad es así, no son los espacios, es que somos personas y si vemos una cosa la podemos ver en cualquier espacio. Sí, yo creo que cuando se iba terminando necesitaba hacer un montón de cosas, pero por ahí estamos. Le doy el uso de la palabra a la doctora.
más que una exposición y una gestión, es un aprendizaje. De verdad que la síntesis que hace el concejal David es una síntesis que recoge todos los aprendizajes de esta sesión y que no paramos de aprender. Yo igualmente siempre le estoy diciendo que como secretaria debería manejar mucha tecnología y muchos asuntos relacionados con la población, pero estoy en un proceso de aprendizaje. Me sobra corazón para atender esta comunidad, para acompañarlos, porque de verdad que más que una obligación técnica, una obligación que está en mi manual de funciones, es algo que hago desde el corazón, desde el alma, y lo hago como ser humano y como parte de esta comunidad ligadeña que tanto amo y que de verdad que para mí ha sido un orgullo y un regalo del cielo poder que estas dos poblaciones, tanto el FDI más como la Fundación de Etnias, llegar a nuestra secretaría, porque es ahí donde deben estar. Yo he tratado de que el programa, los programas se transversalicen, ¿cierto? Porque es la manera de optimizar los recursos económicos de la secretaría y quizás el presupuesto del programa no es muy significativo y hay que seguir una lucha porque sea un presupuesto mucho más significativo que permita la realización de muchas más acciones. Pero he tratado que desde los otros programas también se refuerce. Entonces, por ejemplo, todos los procesos que están relacionados con familias los hago desde el programa Familia, ¿cierto? Es una manera de aplicar el programa también a nivel de profesionales y de presupuesto. Igual, por ejemplo, desde la Dirección de Envejecimiento y Vejez, todas las acciones que se realizan con los adultos mayores para la población, dar refuerzo de ese programa. Y así con cada uno he tratado de que se haga un proceso transversal que permita el fortalecimiento de las acciones de la Secretaría y del programa. A nivel de sensibilizaciones, pues yo pienso que estamos en una lucha constante de conquistar espacios, ¿cierto? Yo creo que esto va a ser interminable, yo creo que terminamos la administración y debe continuar esa conquista de los espacios. Hemos conquistado espacios en los colegios, hemos conquistado espacios en las universidades. Yo ahorita les decía, por ejemplo, que la Escuela de Ingenieros nos llamó para que fuéramos a hacer un proceso de sensibilización y eso es una conquista, un espacio. Hemos hecho conquistas en el Parque de Durango también. O sea, cuando vamos y estamos allá, vemos cómo la población se acerca, se sensibiliza. El hecho, por ejemplo, el sábado de recorrer las calles del Vigado y ver la reacción de la gente cuando pasábamos en la caravana, pues es algo que yo creo que todos teníamos los pelos de punta de ver cómo nos saludaban, porque quizás había temores de que por el contrario hubiera rechazo, ¿cierto? Que hubieran gritos de protesta, de rechazo, y no, por lo contrario eran saludos de amistad, de amor, de cordialidad. Entonces, son conquistas pequeñas de espacio, pero que van haciendo que todo sea muy significativo. Y las sensibilizaciones pues, también se deben de extender a la parte de formación y de capacitación. Porque yo pienso que el tener educación y el tener conocimiento es lo que realmente permite que las personas se sensibilicen frente a la aceptación de la diversidad y el respeto por el otro. Entonces, ahí vemos también una conquista muy especial de hacer procesos de capacitación, por ejemplo, con padres de familia en los colegios, porque muchas veces cuando vamos a hacer estos procesos con los niños, con los jóvenes, encontramos resistencia a nivel de padres de familia, ¿cierto? Porque tienen temor a muchas cosas. Entonces, tratar de llegar a esos espacios con los padres y educarlos frente a este tema, yo pienso que son procesos que debemos continuar y que son los que nos irán abriendo paso a paso los espacios que debemos conquistar. Igualmente, en la parte de educación hay una conquista que tenemos pendiente muy importante, son los manuales de convivencia. Ahorita lo mencionaba el profesor, es un espacio que tenemos que ganar, que tenemos que hacer, pero esto no lo hacemos solo desde la Secretaría de Bienestar o con los colectivos. Necesitamos la Secretaría de Educación comprometida al 100% en realmente tener una voluntad de revisar esos manuales de convivencia y poder hacer un cambio, ¿sí? Que no se puede quedar solamente en las palabras, hay que llegar a los hechos. Entonces, necesitamos esa transversalización también de compromiso con las demás dependencias. Esto lo relaciono con la parte de la caracterización. O sea, no tenemos una estadística clara en el municipio de Envigado
que nos diga cuánto es la población de LGTBI con más que hay, si no hay. Porque hay un asunto también y es de respeto a la aceptación del otro. Si tú no te reconoces, yo no te puedo obligar a que te reconozcas. Una de las dificultades que hemos tenido en la caracterización es esa, que hemos tenido una muestra que para nosotros es significativa para poder hacer la caracterización, pero cuando vamos a buscar esa población, no todo el mundo se quiere reconocer, ¿cierto? No todo el mundo quiere aceptar la elaboración de esa encuesta, que es la que nos va a dar los parámetros socioeconómicos, nos va a permitir conocer cómo vive la población LGTBI+, cuáles son las condiciones socioeconómicas que tienen, si tienen accesibilidad al trabajo, si tienen unas condiciones dignas de vida. O sea, es la caracterización la que nos va a permitir medir eso. Pero el año pasado hicimos un primer ejercicio con la Universidad de Envigado y evaluamos cuando hicimos la revisión desde la Secretaría de Bienestar Social, que la muestra era insuficiente, que necesitábamos muchos más datos, porque si no íbamos a caer en los mismos rangos generalizados, y esa no era la idea. Entonces hicimos un convenio de cooperación con la Universidad de Envigado que nos permitiera ampliar la muestra y tener unos datos mucho más objetivos que nos permitiera hacer un análisis realmente de cuáles son las condiciones socioeconómicas y cuál es el estilo de vida de las personas de la población en el municipio de Envigado, y a partir de esas respuestas nosotros podemos construir unas acciones que realmente le apunten a satisfacer las necesidades de la población, porque sin eso entonces lo que estamos haciendo es apuntando acciones que simplemente son subjetivas, por así decirlo, ¿cierto? Entonces yo pienso que necesito dar asesorías jurídicas cuando la población quizás no necesita eso. Necesitamos más bien enfocarnos, por ejemplo, a la parte de la empleabilidad. Entonces tenemos unas acciones que suponemos son lo que ellos necesitan, pero no lo sabemos porque no tenemos una caracterización que nos defina esas características y esas situaciones. Entonces estamos en ese trabajo, esperamos que la Universidad de Envigado haga un trabajo serio, que realmente nos entregue un producto de calidad con todas las características y a toda la altura de lo que es un proceso académico de caracterización. Y ya con esa caracterización podremos entonces ponernos la meta de una política pública, porque si no tenemos una política pública, tampoco tenemos una línea de acción clara en el municipio que permitan la sostenibilidad y la continuidad de los procesos. Entonces, esas son las metas grandes que tenemos en la Secretaría, que tenemos con el programa, y es poder culminar la caracterización de la Universidad de Envigado, entregue un producto a la altura de lo que la población exige y poder continuar el camino de la política pública. Quiero, antes de leer esta resolución,
yo no quise hablar en la, no quise intervenir en la intervención de los señores porque tenía que leer las resoluciones, pero quiero agradecerle, muchachos, y quiero que ustedes me escuchen bien, que de pronto algunos no fueron justos con este consejo, porque en realidad todos los concejales de Envigado han estado muy pendientes de este proceso. Yo, con conocimiento de causa, yo llevo 3 años, este es el 3er año que soy ya con la proposición de hacer esta sesión en conmemoración del Día del Orgullo Gay, que lo que decía Michael es verdad. Michael, esto no es una celebración, es la reivindicación de los derechos para la población. Eso no es que vamos a rumbiarnos, esto es un tema de que hoy se está conmemorando la lucha de los derechos de la población LGBTQ+, es muy importante. También quiero agradecerle a los concejales, porque no quiero que, porque gracias a los concejales se hace esto. Yo hago la proposición, pero si ellos votan negativo, no se hace. Entonces hay que agradecerle a cada uno de los concejales. Y también quiero sumarme al autor de Bernardo, que lo decía ahorita. Eso no es la primera vez que se hace. No es este consejo, eso viene haciendo 8 años atrás. Hay que reconocer el consejo que creó la Secretaría de Equidad de Género. O sea que este tema no es un tema de un año. Esto no es un tema que lleva una administración. Hay que reconocer las otras administraciones. Hay que reconocer la administración de Héctor Londoño Restrepo. Hay que reconocer la administración de Raúl Cardona. Hay que reconocer la administración hoy de Braulio Espinosa Márquez. Ha venido trabajando todos los procesos para mejorar y para que ustedes se le respeten los derechos a la comunidad. Lo que decía la verdad, no es la población, la comunidad LGTBIQ+. Población LGTBIQ+. Ya es una población que adquiere unos derechos, unos deberes, y que el gobierno tiene que garantizarle que mejoren su calidad de vida en todos los sentidos. Es muy importante, es una garantía del Estado por parte a dicha población. Entonces sí quiero que no me quede por fuera, porque quiero que ustedes tengan en cuenta que estos reconocimientos, eso no lo hace la Secretaría, también esta mañana le aclaraba a la doctora Lima, estos reconocimientos los hace cualquier concejal, los puede hacer. Hoy me tocó a mí, porque yo he visto que en el caso de Juan David, lo conocemos como David, en el caso de Johan, a mí me parece que han trabajado mucho con la población en diferentes puntos. Y otro que también les digo, por favor, ustedes tienen que trabajar más unidos. Ustedes, la unión hace la fuerza, no pueden, de pronto por temas individuales de todos los colectivos, se distancian. Ustedes tienen que trabajar con una población conjunta. Lo que decía ahora el concejal Bernardo Mora, que hay que decirlo, eso es un tema de unión de una población que cada vez va ganando más espacios. El tema de la bandera en la Casa Consistorial, que ustedes entiendan eso, que la Casa Consistorial es el sitio administrativo más importante del municipio de Envigado. Es lo que representa, no es solo colgar un trapo. Es que no es colgar un trapo, es lo que representa donde se encuentra ese trapo. Es que ahí es donde el municipio se creó, donde se hizo, llamémoslo, donde se han hecho todas las leyes de este municipio. Entonces es lo que representa colgar esa bandera allá. No es ponerla 15 días, 20 días, no. Normalmente se hace la proposición el día de hoy, pero se pone todo el mes de julio. Pero la idea es que el próximo año se haga en el mes de julio, conmemorando, vuelvo y lo repito, es una celebración, conmemorando la lucha de los deberes y los derechos de la población LGTBIQ+. Ojo, entonces es lo que representa poner esa bandera ahí. Y lo otro es este espacio. Lo que decía la doctora Lina es importante. Este espacio se propicia gracias a todos los sociales. Yo pude haber hecho la proposición, pero ellos aprobaron que ustedes estuvieran hoy aquí. Y a mí me parece un gran logro. Ustedes estar aquí es un gran logro. Y que ustedes puedan hablar abiertamente. Y por ejemplo, a mí hoy me generó una satisfacción, un gran orgullo de tenerlo aquí conmigo. Les digo la verdad. Estoy representó, estoy habló de lo que hoy se vive en las instituciones públicas, el bullying, el maltrato, muchos jóvenes que pertenecen a la población entran en los colegios y ese bullying que les hacen ha llevado al suicidio. Y que decir, bien, digamos, el municipio con la tasa más alta de suicidio del área metropolitana. No podemos ocultarle a la comunidad eso. Es el más bajo del homicidio, pero es el más alto del suicidio. Entonces hay que decir que eso hay que atacarlo, profe, como usted lo viene diciendo. Lo felicito. Y siga usted con su, y siga usted luchando por lo que está haciendo desde las instituciones educativas públicas de nuestro municipio. De verdad que me siento muy orgulloso de tener usted aquí. Y hoy queríamos hacerle un reconocimiento, como lo digo yo, no solo es Pablo Reyes.
usted como concejal, sino todos los concejales. Muchas gracias, señores concejales, porque todos ustedes permiten que estos espacios se abran. No uno o dos concejales, los 17 concejales del municipio de Envigado. Muy importante recalcar eso, incluyendo a todos los concejales y a todas las personas que trabajan para, por dicha población, la doctora Lina, Carmen, la directora, Marisa, que no se me fue, y también no puedo hablar de Claudia Obando, que también a veces con Claudia Obando pienso yo que han sido, ustedes no pueden hablar de discriminación o de discriminación a ella. Ella posiblemente hoy representa a la población dentro de la administración. Posiblemente ya no pueda hacer cosas que la administración le permite por temas de recursos. Pero Claudia lleva 3 años, me consta a mí, lleva 4 años luchando por los derechos de ustedes y que se les abran los espacios dentro de la administración. No puedo hacer una política de usted, Claudia. Claudia ha estado ahí. Claudia ha estado ahí como él y también es como Juan David. Porque Juan David también me consta que ha estado ahí como yo. Como Mike también ha sido un luchador incansable de este tema. María Mire también ha sido una luchadora incansable. Y sigan así porque ustedes se ganan los espacios. Independientemente de que hoy Pablo Restrepo lo proponga, ustedes son los que están ganando el espacio, no nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos el camino o somos los que abrimos las puertas para que ustedes cuenten un sinfín de historias que mucha comunidad les va a agradecer eso. Entonces voy a proceder a leer las dos resoluciones que se sacó para el reconocimiento que se le hace a toda la población, a dos líderes de la población LGTBIQ+. No a los colectivos, quiero hacer referencia al tema. Hoy son líderes que han venido trabajando, y la idea es que ustedes cada año se reconozca esa tarea que cada uno hace desde sus colectivos y con la población. Resolución 037 y 038, la voy a leer así pareja para que no le leamos en una sola vez. Por medio del cual el Consejo de Envigado hace un reconocimiento público a Juan David Meneses Betancur y a Johan Sebastián Rivera Toro por su compromiso social, fomento cultural y liderazgo con la población LGBTIQ+, en el municipio de Envigado. El Consejo de Envigado, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, y considerando, primero, que Juan David Meneses Betancur es un artista visual apasionado por el dibujo, la pintura y la fotografía, con un vínculo especial por los temas culturales que ayudan a transformar positivamente los paradigmas de la sociedad. Además, enfocar su conocimiento en procesos investigativos y sociales que benefician a diferentes poblaciones de la ciudad central. Y a Johan Sebastián Rivera Toro, se le caracteriza por ser un líder social, líder juvenil y activista de la población LGTBIQ+. Ha participado en muchos espacios en pro de la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de la población LGTBIQ+. Segundo, que Juan David Meneses se ha capacitado en diferentes instituciones como la Universidad Sergio Arboleda, el SENA, la Universidad de Antioquia, la Escuela de Artes de Arango y el CESDE, donde ha adquirido múltiples conocimientos para fortalecer sus competencias y desempeñarse como una persona creativa, propositiva, con un gran talento para asumir retos, adaptarse a los cambios y liderar desde el respeto por el otro. Y yo, segundo, Johan Sebastián Rivera Toro, estudió en el SENA Diseño de Confección y Moda y tiene 9 años de experiencia en la rama, en las cuales la mayoría del tiempo lo ha hecho de manera independiente, pero trabaja con un gran sentido de responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo. Tiene alto sentido de compromiso, iniciativa y ética, y con lo que se logran las metas propuestas para trabajar por la población LGTBIQ+. Tercero, que Juan David Meneses Betancur ha estado cerca de los procesos de algunas organizaciones sociales y colectivos del municipio de Envigado, donde ha trabajado activamente por los derechos humanos, la equidad de género y la empatía a través de las propuestas artísticas, culturales y educativas que buscan la reivindicación de la población LGBTIQ+. Tercero, que Johan Sebastián Rivera Toro fue candidato al CNJ, Consejo Municipal de la Juventud, por la lista del Partido Liberal en el año 2021. Es actualmente director departamental de Antioquia en el Comité de Diversidad Sexual del Orgullo Liberal. También es miembro del Consejo Consultivo de Diversidad Sexual e Identidad de Género del municipio de Envigado.
y es delegado de diversidad sexual de la Plataforma Juvenil del municipio de Envigado. Cuarto, que a través de una proposición realizada por el concejal Pablo Restrepo Garcés en una de las sesiones plenarias se procedió a realizar el presente reconocimiento. Resuelve, artículo primero, reconocer públicamente a Juan David Méndez Betancur y a Johan Sebastián Rivera Toro por su compromiso social, fomento cultural y liderazgo con la población LGTBIQ+ en el municipio de Envigado. Artículo segundo, vincularse con este reconocimiento a Juan David Méndez Betancur y a Johan Sebastián Rivera Toro. Artículo tercero, entregar la presente resolución en nota de estilo a Juan David Méndez Betancur y a Johan Sebastián Rivera Toro. Artículo cuarto, el presente acto rige a partir de la fecha de expedición. Comuníquese y cúmplase dada en Envigado a los 28 días del mes de junio del 2022. Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidenta. Sara Caterina Rincón Ruiz, vicepresidenta primera. Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente segundo. Y Paula Andrea Taborda Betancur. Es así, doctora Paula y señora presidenta, que se lee la resolución de reconocimiento. Y la idea es que podamos pasar aquí para entregar la resolución a las dos personas que pueden pasar acá para entregarle el reconocimiento. Y muchísimas gracias, presidente. Si quieren algunos pueden estar arriba para que quepamos todos, ¿les parece? Sí, sería bueno si van a entrar todos que queden arriba algunos para que quepan. Listo. Vale, muy bien. Un videito. Hacer un video. Otra foto. Arriba si quieren, por favor. Un poquito para atrás de ustedes, un poquito para atrás. Vamos a mirar aquí, por favor. Miren acá. Listo. ¿Algún concejal tiene alguna proposición? Presidenta.
Le doy el uso de la palabra a Johnny Luis. Johnny. Señores concejales, doctora Paula, dejaremos esta sesión permanente. Tenemos, por favor, a Paula. Sí a la sesión permanente. Efraín Echeverría. Sí a la sesión permanente. Lucas Sabinianao. David Alfonso Antonio Rollado. Yo sí a la sesión permanente. Sí a la sesión permanente. José Luis Maldonado Sánchez. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, la sesión permanente. Sergio Molina Pérez. Sergio Molina Pérez. Bernardo Moracalle. Carlos Augusto Sosa de Cancún. Paula Antero Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe sí a la sesión permanente. Juan Carlos Vélez Mesa. Pero Paula, ¿me has visto Juan Carlos que era permanente? Sí. John Eduardo Vélez Quintero. Sí, a la sesión permanente, señora secretaria. Con sus 11 González presentes y 6 ausentes, señora presidenta, vuelvo a iniciar la sesión permanente. Bueno, ahora sí damos el uso de la palabra a Leo Alzana. Muy bien, no estaba listo para la proposición. Señora Presidenta y demás concejales, ante los sucesos que estamos aconteciendo el día de hoy, yo no quiero dejar pasar ese acontecimiento, que para mí sí es histórico, es el informe de la verdad y por supuesto la no repetición de todo lo que ha sido este la posguerra de nuestro país. Por eso hoy pido a ustedes, señores concejales, que podamos traer ese informe de la verdad al honorable recinto, pero que sea realmente una sesión en donde tengamos la dependencia de la administración, casi que todas, porque este informe nos concierne a todos los colombianos. Sin embargo, será de importancia estratégica la presencia del Consejo Municipal de Paz y de Reconciliación, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Secretaría de Bienestar Social y, por supuesto, la Secretaría de Educación. El informe que en este momento se está leyendo en Bogotá es un informe que nos compete a todos. Por eso yo no quiero que hoy eso quede simplemente en la lectura del informe en Bogotá, sino que se ha aterrizado también al municipio de Envigado, porque Envigado también tuvo que ver mucho con el conflicto que viene o que vivió el país y que sería muy importante tenerlos acá. Entonces, para que le hagamos la invitación oficial, queremos invitar, o quiero que sea invitado algún miembro de la Comisión de la Verdad y que nos socialice el informe que hoy se viene realizando en el país. Gracias, señora presidenta. Honorable concejal, muy importante su proposición, pero el informe de la Comisión de la Verdad, que es apenas un repaso a la historia que yo creo que la mayoría de los colombianos conocemos, lo que ha sucedido en este país en los últimos años, durante muchísimos años, es un informe de verdad demasiadamente, debe ser un informe demasiadamente extenso. Y ahí no puede ser una sesión de consejo. Yo prefiero más bien que sea un foro municipal
donde participen todas las fuerzas vivas del municipio. Aquí tiene que participar la población que hoy está, porque ellos sí que tienen que participar y conocer de fondo el informe de la Comisión de la Verdad. Y para que todos los actores, todas las fuerzas vivas del municipio participemos, y especialmente el Consejo esté ahí presente en ese informe de la Comisión de la Verdad, que va a ser muy importante no solo para nosotros, sino para lo que viene en este próximo gobierno. Entonces yo no proporciono una sesión del Consejo, sino más bien un foro municipal donde participemos todos, incluido el gabinete municipal, la iglesia, así que es importante que participe también en esto, todas las autoridades civiles, eclesiásticas, de policía, de ejército, deben de participar como quienes hacen parte también de la lista de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Agradezco mucho al compañero Efraín por ampliar mucho más la visión de la proposición que hago. Obviamente es aceptada, porque insisto, esto es de alto calado, un informe que nos va a hablar de la situación de lo que fue y será el país. No puede haber reconciliación sin la verdad, y siento que un foro municipal nos vendría muy bien al municipio. Ahora le doy la palabra a Jordi Pérez. Gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. No, quisiera que levantáramos la sesión de un minuto de silencio por un líder de nuestro municipio de Envigado que falleció en la madrugada de hoy, y es el señor Gildardo Cortines Guerra, del Alto de las Flores. Creo que muchos de nosotros lo conocemos, lo conocimos, y de verdad que hacerle este homenaje a este gran líder del Alto de las Flores, que bien merecido lo tiene, Gildardo Cortines Guerra. Entonces, le pido a nuestro médico que nos haga este momento de silencio. Gracias, señora presidenta. Ánima, bendita de Guatón, un día nos pudiera brillar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y haga el Señor tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Por todas las benditas almas del purgatorio, y especialmente por el alma del Señor Gildardo Cortines Guerra, que lo tenga en su centro. Amén. En respuesta a la posición del doctor Leo y el doctor Efraín Echeverri, vamos a organizar ese conversatorio, ese foro tan importante que es. Muy buena su idea de hacerlo no solamente en la sesión, sino muy bien, sí. Señora secretaria, continuamos con el orden del día. Señora Presidenta, se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Recuerden, mañana son los funcionarios. Gracias. Por favor, mañana venir con la camisa institucional. Muchas gracias. La marca larga.